Hola mis queridos arts, aquí Naruto Fanfixars con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes arts. Hola arts, con respecto a los saludos y por qué no se suben los feed con la misma constancia es muy simple, primero por una cuantas semanas no mandaré saludos y programaré los vídeos para ustedes, porque en estas semanas como saben estudio una ingeniería, ya son mis semanas de evaluaciones y voy a estar muy ocupado, y para no dejarlos en visto les programaré la serie si no les quede mal, así que esperen a mi regreso y se vienen sorpresas, como los primeros directos en el canal y muchas cosas para compartir con ustedes, jeje, los quiero. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Chicos, recuerden que el autor, y créditos del fanfic, son para Naruto Plug, su link de la historia estará en la descripción, sin más comenzamos. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Pocas horas después. Naruto y Sakura se mudaron del área donde estaban, con el cuerpo inconsciente de Sasuke. Actualmente se encontraban en un árbol hueco que los cubría y les daba refugio. Naruto estaba actualmente dormido, con la sonrisa más amplia en su rostro que le daba escalofríos a Sakura, simplemente no iba con el habitual, tranquilo, aterrador y aterrador Naruto. Naruto le dijo a Sakura que Orochimaru bloqueó a Kurama cuando usó su jutsu de sellado, y finalmente fue libre de hacer lo que quisiera. Escuchar eso hizo sonreír a Sakura. Naruto ha pasado por tantas cosas con Kurama que la hizo estremecerse cuando Naruto le dijo lo que ella le haría a él mientras dormía. Como Sakura cree, Naruto debería ser considerado el héroe de la aldea Inomen Maimito. Sakura estaba de guardia, pero estaba realmente cansada. Se quedó despierta toda la noche, observando los cuerpos de Naruto y Sasuke. Realmente estaba celosa, quería dormir para. Luego, a través de un kunai en el monte, escuchando algo en ellos. Lo que se acabó no fue lo que ella esperaba. Una ardilla. Pensó Sakura con una mirada inexpresiva. Entonces se dio cuenta de algo extraño. ¡Oye! Ella gritó y corrió hacia la ardilla, y tomó la nota explosiva, salvando su vida. ¿Quién le haría eso a una cosita linda como tú? Dijo mientras frotaba la ardilla en su cheque, haciendo que el pequeño mamífero estuviera puro de deleite. Entonces, la ardilla fue quitada de sus manos. Se dio la vuelta para ver a Naruto cortarle la cabeza y comenzar a quitarle el pelo. Naruto. No hagas eso, fue tan lindo, dijo una hora triste Sakura. Naruto luego sostuvo la ardilla ahora pilotada en su palma y usó su chakra de fuego para cocinarla al instante, y tomó un poco. Tus gritos me despertaron. Sin embargo, me alegro de haberlo hecho, tenemos compañía. Dijo mientras miraba en los árboles. Si me di cuenta. Ella dijo. Sacó un kunai y lo envolvió con una etiqueta explosiva a través de él en los árboles. Cuando explotó, tres figuras saltaron para esquivar la explosión. Ya era hora de que salieran todos. Dos PTK Pocho. Dijo Sakura mientras miraba al equipo de sonido frente a ellos. No estamos aquí para ustedes dos, queremos a Uchiha. Dijo el del medio que estaba inclinado. El Uchiha está dormido, vuelve en otro momento. Dijo Naruto al jorobado. No nos importa, estamos aquí para matarlo, así que muévete. Dijo Zaku, sorprendiendo a los dos. ¿Por qué quieres matar a Sasuke-kun? Gritó Sakura. No es asunto tuyo, así que hazte a un lado. Dijo la chica del equipo de sonido, Kin.
Mi compañero de equipo es mi negocio. Dijo Sakura en defensa. Parece que no quieres la salida fácil de esto, así que solo te cuidaré ahora. Dijo Dosu. No me hagas reír, conmigo y con Naruto, podemos vencer a cualquiera en este bosque. Exclamó Sakura. No, los manejarás por tu cuenta. Dijo Naruto. ¿Qué? ¿Por qué? Gritó Sakura. Porque, Sasuke y yo hemos estado luchando durante la mayor parte de nuestras misiones, simplemente te quedaste atrás. Esta vez eres tú solo. Y si fallas, Naruto luego señaló a Sasuke, los dejaré matar Sasuke. Dijo mientras se sentaba junto a Sasuke, recogiéndose las uñas. Por favor, Naruto, no hagas esto. Ella suplicó. No debería haber estado hablando mierda. Él dijo. Sakura resopló ante él y se volvió hacia su competencia. Si juego bien mis cartas, podría vencerlos a todos. Solo mantente alerta, no te pongas engreído, pensó Sakura. Vas a tener a esta pequeña niña peleando con nosotros. ¿Qué broma, deberíamos? Zaku no pudo terminar por Sakura, enterrando su puño en su estómago, haciéndolo volar de regreso a un árbol. Kin, no seas tonto como Zaku, ataca con precaución. Dijo mientras corría hacia Sakura. Extendió su brazo hacia Sakura para golpearla, pero ella lo esquivó y lo golpeó de frente con el puño. Mientras volaba, Sakura se sintió mareada. Kin se acercó a ella con Senbon en la mano, y cargó contra un Sakura ahora abajo. Lo que no esperaba era que Sakura saltara y pateara a Kin en sus piernas, haciéndola caer al suelo. Sakura luego pisoteó a Kin, ambas piernas en los brazos de Kin. Ya terminaste, Totón. Técnica de sujeción de la tierra. Dijo cuando la tierra salió del suelo y se envolvió alrededor de las piernas, los brazos y la sección media de Kin. Todos ustedes piensan que van a matar a Sasuke-kun. Bien su muerto incorrecto. Gritó con fuego en los ojos. ¿Cómo desactivaste mi técnica? Preguntó un Dosu en recuperación. No sé qué hiciste para lastimarme los oídos, pero lo curé rápidamente con mi técnica mística de la palma, dejándome curar heridas al instante. Soy tu peor oponente. Dijo Sakura tenía uno abajo, dos para ir. Olvídate. Decapitando ondas de aire. Gritó Zaku cuando apuntó sus desintegradores a Sakura, y envió una gran ráfaga de viento hacia Sakura. Totón. Técnica de cúpula de tierra. Gritó Sakura mientras una cúpula de tierra la cubría, protegiéndola del viento. Este viento no era nada comparado con el de Naruto. Maldición, no podemos llegar a ella. Dijo Zaku. Sí, pero deberíamos ayudar a Kin. Dijo Dosu mientras caminaba hacia el Kin aún atrapado. Ya era hora. Esto duele. No puedo creer que una Fangirl sea tan fuerte. Dijo Kin. Pero antes de que Dosu pudiera liberar a Kin, las manos salieron de debajo del suelo y tiraron de Dosu al suelo, su cabeza era lo único que se veía. Sakura entonces vino del suelo, tosiendo un poco. Siempre odié eso. Se dijo a sí misma. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Gritó Dosu y Zaku. Todos bajaron la guardia cuando no podían verme, pero eso no significaba que no podía verlos a ustedes dos. Ella dijo. Zaku se estaba enojando, esta pequeña niña estaba jugando con ellos. Fue embarazoso. Te mataré ahora. Gritó Zaku mientras señalaba con sus manos a Sakura. Oh no, no lo haces. Dijo Sakura mientras ponía un kunai en la garganta de Dosu, y a través de un kunai con una etiqueta explosiva al lado de Kin, listo para detonar. Atácame y tus compañeros de equipo mueren, ¿entiende? Ahora responde mi pregunta, ¿por qué quieres matar a Sasuke-kun? Zaku todavía estaba decidiendo si debía decirlo o no, pero Dosu lo venció. Nos dijeron que matamos a los Uchiha por Orochimaru-sama, líder de Oto. Él dijo, ¿pero por qué querría matar a Sasuke-kun cuando le dio esa extraña marca? Dijo que Sasuke sería un buen seguidor para él. Preguntó Sakura, sorprendiendo a los tres. ¿Ya estaba marcado? ¿Qué está pasando aquí? Los tres tenían pensamientos similares. Es porque quiere probar el Uchiha, y ustedes tres estaban allí para hacer eso. Dijo Naruto, mientras saltaba al lado de Sakura. Buen trabajo, te mantuviste bien. Él dijo. Esto hizo que Sakura sonriera, se sentía fuerte. Ella manejó tres genin por su cuenta, lo que le dio un impulso de ego. ¿Para probar el Uchiha? Eso significa que solo, dijo Kin. Dumi es objetivo. Terminó Naruto. ¿Cuándo Orochimaru-sama le dio a Sasuke la marca de la maldición? Preguntó Dosu. Hace unas horas, peleamos contra él y ganamos, pero dejé que Orochimaru le diera a Sasuke la maldición por mis propios motivos. Dijo Naruto. Bueno, ahora que tenemos nuestra información, ¿por qué no me das tu pergamino? Entonces nos casaremos. Dijo Sakura. En ese momento, una nube de humo envolvió a Sasuke cuando se levantó, con marcas negras en todo el cuerpo. Yo, me siento tan fuerte.
como si pudiera hacer cualquier cosa. Susurró Sasuke. TCH, y estabas en contra de obtener la marca de la maldición. Bueno, mírate ahora, alabándolo. Dijo Naruto. Naruto luego se acercó a Dosu y lo sacó del suelo, y usó su control de viento para liberar a Kin de sus límites. ¿Quieres usar tus nuevos poderes ahora? Úselo en ellos. Dijo mientras señalaba al genin ahora tembloroso. Naruto agarró a Sakura y Shunshin en otro lugar, pero cerca para ver la batalla barra masacre. ¿Todos ustedes listos? Preguntó Sasuke, mientras desaparecía y atacaba. El sonido genin no tenía ninguna posibilidad. Las habilidades ninja normales de Sasuke, que ya eran de alto nivel, con la marca de la maldición, sería una batalla unilateral. En unos buenos 3 minutos, Kin fue noqueado, Dosu se estrelló contra un árbol, y ahora Sasuke tenía las manos de Zaku detrás de él con el pie implantado en el medio de la espalda. ¿Te enorgulleces de estos brazos? Sería una lástima que algo los rompiera. Dijo Sasuke con voz escalofriante, mientras ponía fuerza en su pie, causando dolor en las cuencas de los brazos de Zaku. Luego, algo se envolvió alrededor de la sección media de Sasuke. Miró hacia atrás para ver a Sakura, llorando en su espalda. Por favor, para. No te veo así. Me recuerda a Naruto. Por favor, Sasuke-kun, para esto. Dijo Sakura. Sakura, dijo Sasuke cuando la marca de maldición retrocedió a su forma normal. Soltó los brazos de Zaku, haciendo que Zaku cayera al suelo y devolvió el abrazo de Sakura. Naruto saltó al suelo, mirando la escena que sucedía entre sus dos compañeros de equipo, y decidió terminar. Le dijiste a Uchiha que se detuviera porque le recordaba a mí, ¿por qué actúas así? Es algo malo. Dijo con una sonrisa. No te das cuenta de cuánto vale la vida, Naruto. Pero eso no es tu culpa, pero parece que nadie puede cambiar tu forma de pensar. Dijo Sakura. Esto hizo que Naruto frunciera el ceño, nadie puede cambiar su forma de pensar. Nadie debe hacerlo, ya no. Se subió a Kurama y no iba a volver. Naruto se acercó al Otonin, revisó sus bolsillos y encontró un pergamino Yaben, el pergamino que necesitaban para aprobar el examen. Hemos terminado aquí, vámonos. Él dijo. Pero antes de irse, rascó a los Otonin en su piel y todos saltaron. Genjutsu interior. ¿Dónde estamos? Dijo Dosu. No sé, todo lo que recuerdo es ser destruido por Sasuke. Dijo Zaku. Miremos alrededor, veamos si podemos encontrar algo. Dijo Kin. No hay necesidad. Dijo una voz. El árbol miró hacia atrás para ver a Naruto, sus manos en los bolsillos de su sudadera con capucha, su cuerpo en una posición encorvada. Eres ese niño. Dijo Dosu, tensándose, listo para una pelea. Cálmate, no estoy aquí para pelear, solo para hablar. Dijo un calmado Naruto. Bueno, entonces dinos dónde estamos. Gritó Kin. Estamos dentro de mi genjutsu, Fox Ilusión. Fox Den Meeting. ¿Me permite hacer que cada uno de ustedes tenga el mismo sueño y que hablen solo, que es lo que quiero hacer con ustedes tres? Dijo Naruto. ¿Hablar acerca de qué? Preguntó Dosu. Quiero que ustedes tres se unan a mí. Dijo Naruto. Únete. Los tres dijeron al mismo tiempo. Sí, únete a mí. ¿Viste cómo Orochimaru te usó como lo hizo? No eres nada para él. Le dijo a los genin. No, eso no es cierto. Orochimaru dijo que nos cuidaría, que nunca nos dejaría en paz. Dijo Zaku. Lo que dijo son mentiras. Si no fuera por Sakura, todos habrían muerto, y Orochimaru lo sabía. Él conocía el poder de ese sello. Era más que suficiente para manejarlos. Dijo Naruto. ¿Dices unirte? ¿Unirte a dónde? Dijo Dosu. Estoy empezando una nueva aldea en Nami no Kuna, la tierra de las olas. Ahí es donde te volverás más fuerte y te vengarás. No tendrás que preocuparte por cómo conseguirás una comida, o si vas a morir al día siguiente, debido a mi entrenamiento te haré fuerte como ninja de clase S. Lo que ves que te hace mi compañero de equipo fue solo un par de meses, pero años debajo de mí, y piensa en el poder que tendrías. Dijo Naruto mientras caminaba alrededor del equipo. ¿Cómo podrías entrenarnos en Uif cuando estás separado de Konoha? Preguntó Dosu. Me voy de Konoha pronto, y te enviaré a Uif con mi Araisin, ya tengo a alguien allí. ¿Alguna vez has oído hablar de Zabuza Momochi, el demonio de la niebla? Preguntó Naruto. ¿Tú también lo reclutaste? Preguntó un sorprendido Zaku. Sí, y él y su hija están allí en Wave cada vez más fuertes, sin preocuparse de que las personas intenten matarlos por una recompensa. Entonces, ¿qué dices? Quédate con Orochimaru y en algún momento pronto morirás o él te usará para sus vencimientos. O te unes a mí y te vuelves más fuerte de lo que crees. Tu elección. Dijo Naruto. Estoy dentro. Dijo al instante Kin. ¿Qué? ¿Kin, estás seguro?
Preguntó Zaku. Sí, puedo sentir que podemos confiar en este chico, y él tiene razón. Orochimaru nos echó, no nos necesita. Pero esa es la cosa, él no sabe sobre esto, que se iría de Oto, puede contar todo sobre la invasión y los planes de Orochimaru. Dijo Kin. ¿Invasión? Dijo Naruto. Pocas horas después, el equipo 7 salta al suelo. Delante de ellos hay un estanque. Naruto, ¿qué estamos haciendo aquí? Preguntó Sakura. Necesito tomar un baño. Dijo Naruto. ¿Qué? Estamos tan cerca de la torre, báñate allí. Gritó Sakura. No, no sé si la torre tiene una ducha, así que me bañaré aquí. Dijo Naruto. Luego se quitó su sudadera negra y la camiseta roja que tenía debajo, mostrando sus abdominales y un paquete de 6 muy bien definido. ¡Oh Dios mío! Dijo una Sakura ahora babeando. Naruto, ¿cuándo te volviste tan fuerte? Dijo Sasuke. Entrenaba en mi celda durante horas entre horas. Si no terminaba mis ejercicios, sería castigada. Kurama-chan dijo que necesitaba ser fuerte para ser un demonio. Eso y ella quería sentir algo cuando se divirtió. Dijo Naruto. Fue entonces cuando los dos vieron las muchas cicatrices que cubrían todo el cuerpo de Naruto. Naruto, tristemente pensó Sakura. ¿Por cuánto has pasado? El Kyuubi te fastidió tanto, pensó un triste Sasuke. Luego, los dos vieron a Naruto comenzar a pasar a sus pantalones cargo. Sakura se dio la vuelta, no queriendo serle infiel a Sasuke, y Sasuke se dio la vuelta no queriendo verse en el área de las escaleras también, en los árboles. El equipo no fue el único en el claro. Había un equipo que sostenía el Jinchuriki del escarabajo de 7 colas, Fu. Ella vino de Takigakure, un pequeño pueblo ninja. La gente allí odiaba a Fu, ella no tenía amigos, ni familia, nadie la amaba, nadie la exceptuaba a Bifu, Chomei. Chomei cuidó de Fu durante su infancia y también le enseñó algo. Chomei y Fu eran los mejores amigos. A los compañeros de equipo de Fu, por otro lado, no les gustaba Fu en absoluto. Lo peor fue que las dos eran chicas hermosas que también eran fuertes. La primera niña, Aiko, era una niña encantadora. Tenía un cabello castaño deslumbrante, una cara redonda y ojos azules brillantes. Tenía un color de piel casi bronceado, que combinaba bien con su cabello. Llevaba una camisa trasera, que abrazaba muy bien su sección media, con una pequeña chaqueta marrón abierta que se detenía justo debajo de su pecho. Llevaba polainas negras y sandalias azules, haciéndola lucir increíble. Amaya, la segunda chica, era igual de bonita. Tenía el pelo largo, negro y liso, pare en la espalda. Tenía los ojos negros de medianoche, que iban bien con su cabello. Llevaba una chaqueta negra con cremallera y pantalones negros, sandalias negras, completando su look. Pero por su amor por el negro, tenía el color blanco más puro para su color de piel. El equipo estaba mirando al equipo 7, debatiendo sobre lo que debería hacerse. Tal vez deberíamos irnos, tenemos nuestro pergamino, deberíamos quedarnos. Preguntó Zu, con pensamientos casi similares a los de Sakura. ¿Por qué haríamos eso? Deberíamos aprovechar esta oportunidad y llegar allí Jinchuriki. He oído que Konoha lo trata peor que tú, Fu. Dijo Aiko. Si hiciéramos que Jinchuriki cambiara a nuestro lado, seríamos héroes. Dijo Amaya. Eso, y se ve muy bien. Dijo Aiko con un sonrojo. Luego vieron a Naruto quitarse la sudadera y la camisa, deleitándose con sus abdominales. ¡Oh Dios mío! Los tres dijeron, al igual que Sakura. Oh, está bien. N nuevo plan. Hacemos que el Jinchuriki venga con nosotros a Takigakure, y luego lo hacemos nuestro. Podemos compartirlo. Dijo Aiko. ¿Compartirlo? Dijo Fu. No tú, Fu. Yo y Amaya. ¿Quién te querría? Ella dijo. Mientras los dos discutían su plan, Fu estaba herido. Nadie me quiere. En lugar de capturarlo, debería aprovechar esta oportunidad y correr. Podría quedarme en el bosque o algo así. Pero realmente quiero alejarme de estos dos. Y lo que su planificación podría tener éxito, después de todo, también he oído hablar de las cosas que la gente ha hecho a ese Jinchuriki. Hace que mi sufrimiento parezca un juego de niños. Tal vez debería llegar a conocerlo mejor y al menos darnos a alguien con quien relacionarnos, pensó Fu. Las chicas continuaron viendo el baño de Naruto, lo disfrutamos en sus ojos, pero Fu fue la única que vio las cicatrices, lo que la hizo encogerse. Luego, cuando Naruto terminó, él y sus dos compañeros abandonaron el área para ir a la torre. El equipo de Taki también lo sigue. La torre. Dentro de la torre, el equipo leyó el pergamino en la pared y descubrió que tenían que abrir los pergaminos. Cuando lo hicieron, su viejo maestro, Iruka Umino, salió. Hola chicos. Dijo con una sonrisa. Iruka-sensei. Dijo Sakura. Sí, ha pasado un tiempo.
Veo que ustedes tres han mejorado también. Es solo mediodía del segundo día y ya terminaron el segundo examen, felicidades. Él dijo. Naruto solo miró mientras su viejo maestro hablaba. Nunca estuvo cerca de Iruka. Iruka nunca le hizo nada, por lo que fue neutral en el libro de Naruto. Después de que terminaron de hablar, Iruka les indicó a los tres que se quedarán en una habitación para que se quedarán hasta el quinto día. Cafetería. Naruto tomó un plato de comida y se sentó. Él no estaba con Sasuke y Sakura, dijeron que querían dormir en una cama y ducharse antes de comer, lo cual fue bueno para él. Podía comer en paz. Luego miró la comida que obtuvo y notó que tenía algo de carne de venado, como lo hizo en Wave. Tsunami. Kaka, no, Kaa-chan, pensó Naruto mientras se refería a Tsunami como ella quería que lo hiciera en la carta que le dio. Comenzó a comer, pero luego dos mujeres se le acercaron, con una mirada en los ojos que Kurama solía tener cuando se sentía. Ahí va mi cena pacífica, pensó un Naruto ahora agravado. Cuando se sentaron frente a él, notó que sus bandas en la cabeza significaban que venían de Takigakure. Hola, señor Jinchuriki. Dijo Aiko, mientras se quitaba un poco de pelo de los ojos para verse bien. ¿Por qué me estabas espiando en el bosque? Dijo Naruto, yendo directo a los puntos, sorprendiendo a los dos. ¿Supieras? Dijo Amaya. Sí, pude sentir que me mirabas, por eso quería saber por qué harías algo así. Cuestionó Naruto. Bueno, antes de llegar a eso, quiero presentarnos. Soy Aiko, y esta es Amaya. Queremos llegar a un acuerdo contigo. ¿Cuál es? Dijo Naruto mientras comenzaba a comer su comida. Queremos que vengas a Takigakure con nosotros. Dijo Amaya. ¿Por qué habría de hacer eso? Dijo un aburrido Naruto. Para que puedas alejarte de Konoha. Hemos escuchado lo que te hicieron, no está bien. Debes estar tan solo, no tener a nadie con quien hablar, pasar tiempo. Dijo Aiko, luego puso su mano sobre la de Naruto. ¿Por qué te quedarías en un lugar que te odia? Eres un ninja para una aldea. Ayudas a Konoha a traer dinero, y de la forma en que eso te agrade. Poner veneno en tu comida, dijo Amaya. ¿Cómo sabrías sobre la vida de un Jinchuriki? Preguntó Naruto. Hemos escuchado que has sido maltratado aquí, es inhumano. Dijo Aiko. Luego, los dos caminaron al lado de la mesa en la que estaba sentado Naruto, y se sentaron a su lado. Podríamos ayudarlo, y juntos, podemos ser amados en Takigakure, apreciados por lo que hacen. Aiko dijo, y si lo haces, Amaya luego se deslizó más cerca de Naruto y acercó su boca a la oreja de Naruto. Aiko y yo podemos ser tus primeros amigos. Ella susurró y se llevó el lóbulo de la oreja de Naruto a la boca. Los dos estaban jugando con Naruto, pero Naruto todavía estaba concentrado en su comida. Concediendo que sus habilidades de seducción eran excelentes, no funcionaría en Naruto. Naruto luego levantó la vista para ver que el Jinchuriki que sintió en el primer examen estaba allí, lejos, mirando lo que estaba sucediendo en la mesa de Naruto. Este era el mejor momento para hablar con ella. Ustedes dos vengan conmigo. Dijo mientras se levantaba de la mesa. ¿A dónde vamos? Preguntó Aiko. Verás. Fue todo lo que dijo Naruto. Los dos hicieron un chillido femenino y se aferraron a los brazos de Naruto. Comenzaron a caminar hacia Fu, pero Aiko y Amaya se distrajeron al sentir a Naruto para darse cuenta a dónde iban. Cuando Naruto se detuvo, los dos notaron que se sentaron frente a Fu. ¿O no? Ambos pensaron. Sentar. Dijo Naruto, lo cual hicieron. Naruto luego se sentó frente a Fu. ¿Cuál es tu nombre? Le dijo a Fu. Y yo soy, FF Food Hijo Fu. Tranquilízate, estás hablando con alguien con quien te puedas identificar, ¿por qué perder la oportunidad de hablar con un compañero Jinchuriki? Dijo Naruto. Después de respirar, Fu habló. Lo siento, no estaba preparado para hablar contigo. No he hablado con un Jinchuriki antes. Debo decir que estoy muy nervioso. Ella dijo, no es nada de qué preocuparse. Háblame de ti. Naruto. Sí, mi nombre es Fu, nací en Taki y luego hice un Jinchuriki justo después de mi nacimiento. Crecí con muchos amigos, Taki realmente es un... Puedes dejar de mentir ahora. Dijo Naruto. ¿Qué? No estoy mintiendo. Dijo Fu. Sí, lo eres. Puedo decirlo. Mi Bijū me da el poder de saber si alguien tiene algún tipo de pensamientos negativos o me está mintiendo cuando hablan. Desde que mentiste, puedo suponer que no tienes amigos y que tú son discriminados en Taki, ¿es esto cierto? Preguntó Naruto. No, Naruto-kun, Taki realmente es. Silencio. Naruto interrumpió a Aiko. Por favor continúa, Fu. Tomando otro respiro, Fu continuó. Sí, lo he hecho. Todos me odian, y nunca tuve un amigo allí en Taki.
Incluso estos dos, que fracasaron en sus esfuerzos por seducirme. Dijo Naruto mientras señalaba a una sorprendida Aiko Yamaya. Sí, incluso ellos me odian. Ella dijo. Naruto-kun, somos amigos de Fu. Dije cállate. Si no lo haces, no aceptaré tu oferta. Él dijo. Eso los hizo callar. Todavía podrías unirte. Dijo una hora feliz Fu. Sí, pero aún debo pensar en esas cosas. Te veré más tarde, Fu. Dijo mientras se levantaba de la mesa. Luego se acercó al lado de Fu de la mesa y le rascó un poco el brazo. El zorro regresará. Dijo mientras caminaba hacia su habitación. Cuando Naruto se fue, Aiko y Amaya miraron a Fu. No puedo creer que eso haya sucedido. Simplemente dijo que fracasamos en la seducción. Pero en el pueblo, siempre tenemos niños que nos vuelven la cabeza. Dijo Aiko. No entiendo, se suponía que esto no iba como yo quería. Dijo Amaya. Fu, por otro lado, estaba sonrojado. Ella pensó que Naruto se veía tan genial, y cuando se rascó el brazo y se fue. De mi Dios. Tenía esa cálida sensación cuando él hizo eso, como cuando Chomei le dio algo de su yokai. Espera un segundo, pensó Fu mientras miraba el rasguño en su brazo. Tengo que irme. Ella les dijo a sus compañeros de equipo cuando se fue y se fue a su habitación a dormir. Genjutsu. Fu abrió los ojos para ver un pequeño fuego delante de ella. Levantó la vista y parecía ser una cueva en la que estaba. ¿Dónde estoy? Ella dijo. En mi genjutsu. Dijo Naruto, mientras aparecía desde la oscuridad. Naruto-kun, susurró ella. Escucha, necesito que te digas algo. Dijo Naruto. Naruto luego le contó su plan para hacerla ir a Wave y mantenerlo en secreto. La enviaría con el grupo Oto después de que terminaran los exámenes de Chunin. Él le dijo que estaba fingiendo cuando dijo que estaba fingiendo cuando dijo que pensaría en ir a Taki con ellos, era solo para hacer que Aiko y Amaya pensaran que quería irse con ellos. Él dijo que cuando ella llegara a Wave, que él la entrenaría para ser más fuerte de lo que ella creería. Después de un rato, Fu lo entendió todo. Entonces, ¿estás de acuerdo? Dijo Naruto. Sí, iré contigo después de los exámenes de Chunin. Pero tengo una pregunta. ¿Me tratarían bien? Ella dijo con preocupación. Sí. La gente de Wave ha pasado por todo y los salvé, haciéndolos quererme. Las personas a las que estoy enviando también han sido tratadas mal, para que entiendan tu situación. Serás amado. Dijo Naruto. Entonces no tengo otras objeciones. Ella dijo. Bien. Continúa los exámenes como si nada hubiera pasado entre nosotros, ¿entendido? Dijo él, y ella asintió. Bien, te veré más tarde que... Él dijo. Entonces el genjutsu comenzó a desvanecerse. Cuarto de Naruto. Naruto se despertó después de hablar con Fu. Fu le dijo que se llevaba bien con Chomei y que tenían una buena relación, algo que Naruto no podía entender. Naruto levantó su camisa para ver que el sello todavía estaba en su lugar, y luego se fue a dormir. Para mal, no vio que el sello comenzara a brillar un poco rojo, y comenzó a desvanecerse. Solo un poco más, Naruto-kun, dijo Kurama desde el sello. Oh sí, Kurama regresará pronto, muy pronto. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Dentro de la torre, tres días después. El segundo examen ya había terminado. Ocho equipos aprobaron el segundo examen, que era inaudito. El primer equipo fue el equipo Suna, que recibió a Gaara, Temari y Kankuro. El segundo equipo era el equipo de Naruto, que albergaba a Naruto, Sasuke y Sakura. El siguiente equipo fue el equipo Taki, que recibió a Aiko, Amaya y Fu. El siguiente equipo fue el equipo de Gai, que recibió a Neji, Tenten y Rogle. El siguiente equipo fue el equipo de Kabuto, que recibió a Kabuto, Yori, Akako y Misumi Tsurugi. El siguiente equipo fue el equipo de Kurenai, que recibió a Kiba y a Kamaru, Hinata y Shino. El siguiente equipo fue el equipo de Kushina, que recibió a Menma, Mito y Sai. Y el último equipo que llegó fue el equipo de Asuma, que recibió a Shikamaru, Ino y Choji. La mayoría de los equipos llegaron el último día, las telas y la piel arruinada eran prueba de su lucha. El equipo de Naruto, sin embargo, estaba al 100% de su capacidad y listo para pelear. Los tres pasaron su tiempo afuera, tomando sol, durmiendo, comiendo, y el proceso se repitió. Todos estaban ahora alineados en la arena de la torre, listos para la parte del examen. Luego, en un destello amarillo, Minato Namikaze apareció frente a los genins, con su capa aleteando detrás de él. Hola, genin. Debo felicitarlos a todos por sus esfuerzos para aprobar la segunda ronda de los exámenes Chunin. Sin embargo, los exámenes Chunin son más de lo que piensan.
Él dijo. Luego, Minato entró en detalles sobre los exámenes de Chunin como un reemplazo para la guerra, diciendo que las aldeas enviaron sus mejores genin para mostrar sus habilidades frente a aquellos que tienen ofertas y trabajos para las aldeas, sorprendiendo a la mayoría de los genin. Antes de que Minato pudiera terminar su discurso, un jonin apareció frente a él. Okage-sama, por favor déjame tomar el control desde aquí, tos, tos, dijo el jonin. Muy bien, buena suerte a todos. Dijo mientras subía a su podio para ver las peleas. Muy bien, tos, tos. Mi nombre es Ayate, tos, tos, Gecko. Tendremos unos preliminares. Tos, tos, porque hay mucha gente aquí, tos, tos, para continuar. Tos, tos, entonces los partidos aparecerán luego. Apareció un tablero electrónico en la pared detrás de Gecko. En este tablero, tos, tos, los nombres serán elegidos al azar, tos, tos, lo que significa que incluso tus compañeros de equipo, tos, tos, ahora son tus enemigos. Todos, tos, tos, ¿entienden? Preguntó. Todos asintieron, pero se preguntaban si el jonin se estaba muriendo de alguna enfermedad desconocida. Bien, entonces que, tos, tos, comiencen las batallas. Que, tos, tos, por favor traigas atención, tos, tos, al tablero. Dijo Gecko. Luego, los nombres comenzaron a parpadear entre sí hasta que finalmente se detuvo en dos nombres. Sasuke Uchiha, tos, tos, y Yori Akado se quedarán aquí. Todos los demás, tos, tos, se reportan a las gradas. Todos subieron a las gradas, pero Sakura le dio un abrazo de buena suerte a Sasuke y corrió hacia las gradas. Naruto y Sakura se acercaron a donde estaba Kakashi y se quedaron allí. Naruto se levantó de un salto y se sentó en la parte superior de la barandilla, sin decirle una palabra a Kakashi. Oye. Buen trabajo llegando tan lejos a ustedes dos. Estoy muy orgulloso. Dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Los dos ni siquiera le dijeron nada a Kakashi, lo que lo hizo resoplar de dolor y mirar al suelo. Que comience el partido. Gritó Gecko, mientras saltaba de la pelea. Te terminaré rápido y fácil. Dijo Yori, mientras adoptaba una postura de taijutsu. Tu arrogancia será tu fin. Dijo Sasuke mientras entraba en la postura de taijutsu de su clan, el puño interceptor. Los dos no se movieron por un momento, pero luego Yori corrió hacia Sasuke, haciéndolo sonreír. Para él, Yori iba a paso lento. Cuando finalmente alcanzó a Sasuke, trató de agarrar a Sasuke, solo para que Sasuke desapareciera, sorprendiendo a Yori. Sasuke luego apareció detrás de Yori y lo pateó en la parte posterior de sus rodillas, haciendo que cayera al suelo. Sasuke luego inmovilizó a Yori en el suelo mientras pisoteaba su espalda con una fuerza extrema, causando que Yori gritara de dolor. Sasuke luego giró la cabeza de Yori y se quitó las gafas y encendió su Sharingan. Genjutsu. Sharingan. Dijo Sasuke mientras ponía a Yori en un genjutsu, terminando su combate. Ganador. Sasuke Uchiha, tos, tos. Dijo Gecko. Sasuke luego se acercó a su lado de la postura con el resto de sus compañeros de equipo. Kakashi miró a Sasuke y sonrió. Buen trabajo, Sasuke. Te he enseñado bien. Él dijo. 2PTCAP9. TCH, no me has enseñado nada. Sasuke le dijo a Kakashi con una mirada fulminante. ¿Qué? Dijo una hora sorprendido Kakashi. No pudo continuar ya que el tablero eligió el partido. Zaku y Shino, tos, tos, por favor bajen al piso. Dijo Gecko. El partido es el mismo, solo Zaku se rinde cuando está acorralado, salvando sus brazos. Parece que el chico ha aprendido algo de sentido común, pensó Naruto y un Orochimaru disfrazado mientras observaban a los dos volver a subir por la postura. Misumi, Tsurugi y Kankuro bajarán al piso, tos, tos. Igual que Kanon, Sakura, Haruno e Ino Yamanaka se reportan al piso, tos, tos. Dijo Gecko. Los dos bajaron y se enfrentaron, listos para la batalla. Empezar. Gritó Gecko mientras saltaba. Es hora, Sakura, de mostrarle a Sasuke-kun que soy más fuerte y mejor para ti que tú. Dijo un engreído Ino. Sakura solo miró a Ino y luego se puso la diadema en la frente, donde pertenece. ¿Entonces quieres ir en serio? Bien. Dijo mientras también se movía la diadema a la frente. A pesar de que Sakura parecía tranquila por fuera, Sakura estaba teniendo un debate por dentro. ¿Qué tengo que hacer? No quiero lastimar a Ino, pero no quiero perder. Ella allí solo se enfocó en Sasuke-kun, que no estaba preocupada por cuál mano. Oh, no sé qué hacer, pensó. Mata a la perra. Gritó Sakura interior. No, no puedo hacer eso, es mi amiga, dijo Sakura. Chica, ¿qué hay ahí fuera tu amiga? Así que sí, ella te ayudó con matones y mierda cuando eras un niño, pero ¿a quién carajo le importa?
Esa azada está tratando de quitarnos a Sasuke-kun. Nadie nos hace eso, ahora sí. Gritó la Sakura interior. Sakura entonces tuvo un fuego en sus ojos, Sakura interior la convenció de que Ino era solo otro enemigo. Nadie toca a Sasuke-kun que no sea Pensó una Sakura ahora loca. Eso es correcto perra. Ahora ve, grita el culo de esa azada y toma a Sasuke-kun como tuyo. Gritó Sakura interior. Aquí voy, Ino. Dijo Sakura mientras corría hacia Ino. Ino no estaba lista cuando Sakura corrió hacia ella y le dio un puñetazo en la sección media, haciendo que sus ojos se abrieran de dolor. Ino no pudo escapar de la fuerza del golpe porque Sakura agarró el brazo de Ino. Luego se inclinó y golpeó a Ino en el suelo, de manera similar a como lo hizo Orochimaru en el bosque. Ino estaba incrédulo y dolorido. ¿Cómo sabía Sakura cómo luchar tan bien? Al menos pensó que tendrían fuerzas, pero estaba equivocada. Muy, muy mal. La multitud observa cómo Sakura le pone las manos encima a Ino, mientras que Ino no pudo hacer nada al respecto, pero la golpeó. Kakashi miró la pelea con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Cómo aprendió a pelear así? Dijo Kakashi. ¿Qué quieres decir, Kakashi-san? ¿No eres tú quien le enseñó a Sakura en su juventud? Preguntó Gai. No. No, no, no. Todo lo que está sucediendo es la primera vez que la veo. Por lo general, ella no peleaba cuando estaba en misión, y la única vez que lo hacía era cuando peleaba con los hermanos demonios, pero esos dos no eran realmente fuertes y pensé que simplemente tuvo suerte. Dijo Kakashi. Entonces, ¿qué estás diciendo que la fuerza de tus alumnos es desconocida para ti? ¡Qué infalible! Dijo un triste Gai. Antes de que Sakura estuviera a punto de lanzar otro golpe, algo la llamó. Sakura. Gritó Naruto con una cara de enojo mientras miraba hacia abajo en la pelea. ¿Sí? Dijo una cara ahora asustada mientras miraba la cara que Naruto estaba haciendo. Date prisa en esta pelea. Nadie quiere verte golpear a este debilucho nunca más. Me estás perdiendo el tiempo con tal exhibición. Termina. El demando. Ino se levantó del suelo y miró a Naruto. Débil, susurró Ino. Lo siento, Ino. Dijo Sakura mientras golpeaba a Ino en el estómago otra vez, solo con tanta fuerza que Ino voló hacia la pared y dejó una huella en él. W ganador, Sakura, tos, tos, Haruno. Dijo un sorprendido Gecko. Sakura saltó hacia su equipo y se colocó justo al lado de Naruto, quien estaba mirando a Sakura con una cara de enojo. Lo siento, Naruto. Debería haberlo terminado antes, pero lo que dijo sobre Sasuke-kun me enfureció. Dijo Sakura. Naruto solo miró a Sakura, luego volvió la cabeza al suelo. No lo hagas de nuevo. Fue todo lo que dijo. Wiltemari y, tos, tos, Tenten bajarán al piso. Dijo Gecko. Sin embargo, el equipo 7 no estaba prestando atención. Kakashi quería hablar con su equipo. Sakura, ¿dónde aprendiste a pelear así? Dijo Kakashi. No tú, aparentemente. No tuviste tiempo para enseñarme. ¿Verdad, Kakashi-sensei? Dijo Sakura mientras lo miraba. Algunas personas alrededor los escucharon. ¿De qué estás hablando? Te enseñé algunas cosas. Declaró en defensa. Ya sabía caminar por los árboles cuando nos lo enseñaste, aparte de eso, no me has enseñado nada. Dijo Sakura mientras miraba la pelea. Minato miraba la escena con curiosidad en sus ojos. ¿Kakashi no ha estado entrenando a su equipo? Eso no suena como él, pensó. Luego miró a Naruto y luego lo fulminó con la mirada. ¿Y por qué lo escuchó cuando él le dijo que se apurara con su pelea? Ella lo miró asustada cuando dijo eso. Y luego inclinar la cabeza hacia él. ¿Qué está pasando aquí? Mientras la lucha continuaba, Temari ganó con un deslizamiento de tierra, y Shikamaru ganó con él noqueando a Kin cuando ella se acercó al muro. ¿Naruto y Kiba y Nuzuaka bajarán al piso? Dijo Gecko. ¡Uoooooooo! Tenemos lo fácil en Akamaru. Esto será fácil. Gritó Kiba, mientras saltaba al suelo, su cachorro de confianza, Akamaru, ladró de acuerdo y saltó al lado de Kiba. Naruto decidió subir las escaleras. No sirve de nada desperdiciar su chakra en algo como el perro chico. Bueno, técnicamente, los zorros son parte de la familia de los perros. Pero estamos mejor, pensó mientras se levantaba de su asiento de la barandilla y comenzaba a caminar hacia el piso. Cuando Naruto pasó a Sasuke, lo escuchó decir no lo mates, sin promesas. Dijo Naruto al pasar a Sasuke. Mientras aún caminaba, pasó junto a su madre, hermano, hermana y Sai. Por supuesto, su hermana y su hermano tuvieron que decir algo. Buena suerte con tu golpiza, Naruto. Dijo Menma. No te visitaré en el hospital. Dijo Mito. Naruto los ignoró y finalmente bajó al suelo.
Levantó la vista para ver a Gaara mirándolo con miedo. Este chico. Es peligroso, muy peligroso, pensó Gaara mientras miraba a los ojos rojos de Naruto. Parecía que Naruto lo estaba matando solo con mirarlo. Gaara estaba temblando visiblemente, haciendo que sus hermanos se dieran cuenta. Gaara le tiene miedo, Temari y Kankuro tenían pensamientos similares. Naruto dejó de mirar a Gaara y miró a su competencia. Que comience el partido, tos, tos. Gritó Gecko mientras saltaba. Esto será tan fácil. Es mejor que te rindas ahora. Recuerdo que todo lo que podías hacer era esquivar mientras estábamos en la academia. Ese es tu único talento, pero ahora que soy más rápido, no tienes ninguna posibilidad. Gritó Kiba, tratando de hacer enojar a Naruto. Naruto solo miró a Kiba. No era nada para él. ¿Por qué estaba él aquí? Ah, sí, sus planes comenzaron con los exámenes de Chunin, pero eran muy aburridos. Kiba vio que Naruto no estaba prestando atención, por lo que le dijo algo a Naruto que selló su destino. Te golpearé como escuché cuando eras más joven. Entonces reconocerás que eres débil y siempre serás débil. Sakura y Sasuke se golpearon la frente cuando escucharon esto. Kiba era demasiado arrogante, y ahora estaba muerto. Naruto se ensanchó cuando escuchó esto. Tenía un par de recuerdos en su mente cuando escuchó esto. Los ojos de Naruto brillaron de un rojo brillante, la ira en sus ojos era clara. Casi asustó a Kiba. Has cruzado la línea ahora. Solo iba a noquearte, pero ahora lo haré peor. Dijo Naruto luego puso su mano derecha dentro del compartimiento que sostenía su garra. Lo puso con seguridad en su mano derecha y miró a Kiba. El ataque que usaré contra ti te dará una probabilidad de 50-50 de vivir. Todo depende de la sangre perdida que tengas. Dijo un Naruto serio y muerto. Naruto luego se puso en posición de correr, su mano derecha detrás de él. Como si eso me asustara, terminaré esto con On. Naruto luego apareció detrás de Kiba, su brazo derecho ahora cubierto de sangre. El gato de Kiba se abrió y también su estómago. La sangre voló por todas partes desde su estómago. Una herida apareció desde la parte inferior de la parte inferior izquierda de Kiba de su estómago hasta su hombro derecho. Kiba se cayó, con los ojos en blanco detrás de la cabeza. Kiba. Gritó Kurenai y mientras saltaba, Hinata y Shino siguieron con su sensei. Le salía sangre de la herida, y el pobre Akamaru ladraba con tristeza porque su compañero no le respondía. Alguien por favor ve a buscar un médico. Gritó Kurenai desesperado. Hinata comenzó a llorar mientras miraba la forma derribada de Kiba. Levantó la vista hacia Naruto, cuando él comenzó a caminar de regreso a las gradas. ¿Por qué harías esto? Ella le gritó. Porque quien habló fuera de su jurisdicción. Dijo Naruto. Enfadada, Hinata corrió hacia Naruto, pero fue detenida por Sasuke y Sakura. ¿Por qué lo estás ayudando? Dijo Hinata. No lo estamos ayudando a que no te maten. Dijo Sasuke. Están en lo correcto, piensa cuando me atacas. No soy un debilucho como el perro. Dijo y comenzó a subir las escaleras. Cuando pasó junto a su familia, los miró para ver sus rostros conmocionados. Nadie pudo haber visto a Naruto cuando se movió, lo que lo alegró. Miró a Mito y dijo, ¿tampoco visitarás a Kiba en el hospital? Porque, aparentemente, no lo necesito. Dijo con una sonrisa mientras continuaba caminando hacia Kakashi. Kushina miró a Naruto con miedo. Ni siquiera vio a Naruto moverse, y estaba segura de que nadie más lo haría. ¿Cómo hizo eso? Pensó Kushina. El equipo de Oto y Fu, por otro lado, vieron la habilidad que tenía Naruto y se alegraron de estar de su lado. Naruto se recostó en el mismo lugar que antes, y mientras lo hacía, Kakashi lo miraba con los ojos más abiertos. Naruto? Dijo Kakashi muy sorprendido. ¿Qué? Fue todo lo que dijo. ¿Lo que acaba de suceder? Gané. Él dijo. Cuando Kiba fue despejado del piso, Naruto notó que todavía tenía algo de su sangre en su brazo. Luego vio a Gaara, y deliberadamente arrojó un poco de sangre sobre Gaara al otro lado de la habitación. La sangre cayó sobre la cara de Gaara y sus hermanos comenzaron a alejarse de Gaara. Él muere, lentamente, dolorosamente, no me importa que sea más fuerte que yo, con la ayuda de mi madre, puedo ganar, fue todo lo que Gaara pensó. Hinata y Neji bajarán al piso, tos, tos, dijo Gecko. Buena suerte, Hinata-chan. Dijo Menma mientras le daba un beso rápido en la mejilla. Con una risita y un rápido gracias, saltó para encontrarse con Neji en el suelo. Es hora de mostrarte a Neji que estoy listo para salvar a nuestro clan de la jaula de focas. Te muestro al vencerte en este combate. Gritó Hinata. Ump, como si fueras a cambiar algo. El hecho de que tu prometido sea el hijo del cuarto no significa nada.
La familia de la rana siempre será como es, y si alguien cambiara eso, seguramente ganaría no seas tú. Gritó un enojado Neji. En las gradas, Sai se volvió al lado de Menma. Menma-kun, ¿de qué están hablando allá abajo? Preguntó. Como sabrán, me casaré con Hinata en el futuro, pero no es solo por amor. Me casaré con ella para tener más influencia en el clan Hyuga, y cambiaré sus formas de tratar a la familia Branch Neji. Por otro lado, no cree que Hinata o yo podamos hacerlo. Él cree que estamos demasiado débiles para hacer esas cosas, pero Hinata demostrará que está equivocado en esta pelea. Dijo Menma con una sonrisa de creencia. La niña perderá. Dijo Naruto, lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. ¿Qué? No, no lo hará. Finalmente vencerá a Neji y demostrará lo fuerte que es para él y para todos los que la humillan. Dijo Menma. Naruto se volvió hacia Menma con una mirada extraña. ¿A quién estás tratando de convencer? Yo tú mismo, porque sabes lo fuerte que es y no es suficiente. Puedo sentir su nivel de chakra y no será suficiente para ganar. Eso es solo declarar los hechos, ella perderá. Dijo Naruto con una voz monótona. Cállate, ella ganará. Dijo Menma, mientras apretaba los dientes hacia Naruto. Hinata escuchó la conversación entre los dos hermanos y sonrió. Menma creía en ella. Ahora sabía que no iba a perder. Que comience el partido, tos, tos. Dijo Gecko mientras saltaba. Igual que Kanon. Menma vio como Neji gritaba el culo de Hinata por la arena. Se suponía que esto no debía suceder, dijo mientras agarraba los barrotes de la barandilla. Menma, pensaron Kusina y Mito mientras observaban la furia en sus ojos. Hinata fue cortada y magullada en todas partes, pero aún así se puso de pie para luchar. ¿Por qué sigues? Perdiste, ya que pelear te provocará más lesiones. Preguntó Neji. Porque, quiero demostrar que puedo hacerlo, para que los que creen en mí sepan que puedo defenderme. Ella dijo, pero luego una gota de sangre salió de su boca por sus heridas pasadas. Bueno, aparentemente no pueden depender de ti. Qué patético. Me enferma verte incluso intentar algo cuando sabías que ibas a fracasar. Tu propia hermana pequeña tiene una mejor oportunidad de la que nunca tendrías. Gritó Neji, mientras se preparaba para golpear a Hinata. Corrió hacia ella, con la palma extendida. Ahora muere. Gritó cuando estaba a punto de atacar, si no fuera por Jonin, Kakashi, Gui, Kurenai y Asuma, deteniéndolo. Antes de que Hinata pudiera caerse al suelo ensangrentado, Menma la atrapó en sus brazos. Hinata-chan. Mantente despierta. Le gritó a la cara. Lo siento, no lo hice. Ella pudo terminar mientras tosía de nuevo. No te preocupes por eso. Lo hiciste genial, dijo mientras comenzaba a llorar. Mientras tanto, el equipo 7 estaba mirando desde las gradas. ¿Ves eso? Dijo Naruto. Si no entrenamos, nos habríamos visto así. Estas personas son patéticas, nada aquí muestra sus fuerzas, solo sus sentimientos. Es por eso que te digo que te concentres siempre durante una batalla, porque si no lo haces, esto pasa. Dijo Naruto, mientras Sasuke y Sakura asintieron con la cabeza. Kakashi miró la escena y vio cómo los dos escuchaban a Naruto, pero no dijo nada. ¿Por qué resultó ser un mal sensei? Estos niños se han vuelto fuertes sin mí. Tienen razón, soy demasiado vago y egoísta para ser un buen sensei, pensó mientras los miraba. Cuando todo volvió a calmarse, el examen continuó. Will, Kabuto y Fu bajarán a la arena. Dijo Gecko. Los dos bajaron al campo en sus posiciones de batalla. Buena suerte. Dijo Kabuto. Gracias por... Ella respondió. Empezar. Gritó Gecko. Kabuto luego corrió hacia Fu con un kunai a mano. Estaba a punto de apuñalar a Fu, pero Fu agarró su muñeca y tiró hacia adelante, se dio la vuelta y atravesó a Kabuto hacia la pared. Causando mucho dolor. Gas venenoso. Gritó Fu cuando un gas púrpura salió de su boca y rodeó a Kabuto, cuando cayó de la huella en la pared en la que se vio obligado. Ella es buena, pensó Naruto mientras miraba la escena de abajo. Ugh, gimió Kabuto cuando comenzó a sufrir los efectos del gas. Salió temblando, antes de caer al suelo. Yo, ríndete, le dijo a Gecko. HMMMM, ganador, tos, tos Fu. Dijo Gecko. Sí, sí, sí. Dijo Fu mientras gritaba de alegría. Sin embargo, ella actúa como Sakura, pensó Naruto mientras miraba la escena con interés. Por favor, vuelve a tu lado de las gradas, Fu-san. Dijo Gecko. Oh, sí. Cierto. Dijo mientras se rascaba la nuca y corría hacia su equipo. Will Gaara de Sandanrock le bajará al piso, tos, tos, dijo Gecko. Igual que Kanon. Menma, Uzumaki, Namikaze y Amaya bajan al suelo. Dijo Gecko. Buena suerte, Menmani, y dijo Mito con una sonrisa. Puedes hacer esto, Menma-kun. Dijo Kusina. Gracias.
dijo mientras saltaba para encontrarse con Amaya. Que comience el partido, tos, tos. Dijo Gecko mientras saltaba. Kage Bushin. Dijo Menma mientras hacía 10 copias de sí mismo y rodeaba a Amaya. Ríndete, no ganarás. Él dijo, no me importa si me superan en número, todavía lucharé. Ella dijo. Luego sacó un pergamino y lo que apareció sorprendió a todos. Era una espada, parecía básica, pero el tamaño marcaba la diferencia en las espadas normales. Esa espada tiene que tener al menos 6 pies de largo. Y es ancha. Gritó Menma. Sí, y eso no es lo único. Ella dijo. Luego balanceó la hoja, y algunas partes de la espada comenzaron a separarse unas de otras, sostenidas por una cuerda de metal en el medio. La espada pasó de 6 pies a 13 pies rápidamente. En un movimiento de su brazo, la espada destruyó todos los clones y casi golpea a Menma, si no hubiera esquivado en el último segundo. La espada es la misma que la que Ivana de Aida tenía de The Adman Wonderland, por favor mira hacia arriba para entender más. Mi espada es un híbrido entre una espada y un látigo. Su nombre es Snake Scale. He tomado por sorpresa a muchos de mis oponentes con esta espada, así que no me subestimes. Ella dijo con una sonrisa. HMM, noto. Entonces tendré que hacer algo diferente. Él le dijo a ella. Kage Bushin. Dijo mientras hacía 5 copias. Esto de nuevo. Supongo que aún no has aprendido. Dijo mientras preparaba su arma. Estoy haciendo esto por una razón. Dijo mientras los clones corrían hacia ella. Agitó su espada, que se deshizo como un látigo nuevamente y fue hacia Menma. Menma fue atacado mientras sus clones sostenían la espada. Menma luego comenzó a formar signos de mano. Raitón. Contracción del miembro. Gritó. Envió su chakra del rayo a sus manos y corrió hacia Amaya. Luego tocó los brazos de Amaya, haciéndolos conmocionar, haciéndola gritar. Menma luego la pateó en su sección media, haciéndola retroceder. Ugh, mocoso. Pagarás, luego se detuvo al notar que no podía sentir sus brazos en absoluto. ¿Qué hiciste? Ella preguntó. Envié mi chakra a los músculos y nervios de tus brazos. Los hice tan insensibles que no los moverás por un tiempo, ríndete ahora. Dijo con una sonrisa. Grrr, me rindo. No tiene sentido luchar ahora, dependo demasiado de mi espada. Ella dijo en derrota. Fue un buen partido. Tu espada es realmente extraordinaria. Si no hubiera esquivado en el último segundo, habría muerto con seguridad. Dijo mientras ayudaba a Amaya a levantarse y sellaba su espada para ella. Ganador, Menma Uzumaki Namikaze. Dijo Gecko. Menma volvió a las gradas para recibir elogios de su equipo. Will 2 y Chojia Kamichi bajarán al piso. Dijo Gecko. Igual que Kanon. Ganador, Dosu Kinuta. Dijo Gecko mientras observaba a Suma y Shikamaru tratar de sacar a Choji de la pared en la que estaba atrapada. Mito Uzumaki Namikaze y Aiko bajarán al piso. Mito y Aiko se miraron el uno al otro mientras se preparaban para la batalla que les esperaba. Empezar. Gritó Gecko. Mito y Aiko se apresuraron el uno al otro en Taijutsu. Mito lanzó un uppercut, solo para que Aiko se recostara y tratara de patear a Mito. Mito giró la patada y estaba a punto de golpear a Aiko, pero ella retrocedió y pateó a Mito debajo de la barbilla, haciéndola caer. No estabas listo para eso, ¿verdad? Dijo una arrogante Aiko. Aún no he terminado. Gritó Mito mientras corría en busca de ella. Aiko consiguió dos kunais y atacó. Fue a cortar a Mito, pero la agarró por los brazos y los lanzó hacia arriba, dejando al descubierto su sección media. Mito se ató allí, pero Aiko se dejó caer debajo de su patada y trató de apuñalarla debajo de su muslo, pero se sintió como si estuviera envuelta en algo. Miró hacia abajo para ver sus brazos y la parte inferior del cuerpo. Cadenas de chakra en efecto. Dijo Mito mientras se bajaba. Pero ¿cómo? Siguió a Aiko, pero vio que algunas cadenas venían de la espalda de Mito y se metió debajo del suelo y volvió a subir por detrás de ella, apretando su cuerpo. Cero. Ella dijo, ganador, Mito Uzumaki Namikaze. Gritó Gecko. Buen trabajo, Mito-chan. Gritó Kushina a Mito cuando regresó a las gradas. Luego fue sofocada en el abrazo de Kushina. Kaka-chan. Todos los ganadores de las preliminares bajarán al piso, tos, tos, dijo Gecko. Todo cayó y trajo una caja con un agujero en la parte superior. La caja contiene números que te igualarán para la final. Tos, tos, ¿alguna pregunta? Dijo Gecko. Sí, no deseo participar en la final. Dijo Sai. ¿Por qué Sai? Sin embargo, trabajaste tan duro. Dijo Menma. Lo sé, pero siento que soy el más débil aquí. Eso, y no peleé en las preliminares, así que no me siento bien.
Me alegro de haber llegado tan lejos, estoy listo para renunciar. Dijo Sai. ¿Eres, positivo? Dijo Gecko. Sí. Dijo Sai mientras se acercaba a las gradas. Bueno, entonces, todos los demás pueden elegir. Cuando todos tengan un número, llame en orden. Dijo Gecko. Como todos obtuvieron uno, se declararon los partidos. Uno dijo Naruto. Dos dijo Gaara. Tres dijo Mito. Cuatro dijo Sasuke. Cinco dijo Shikamaru. Seis dijo Temari. Siete dijo Zu. Ocho dijo Sakura. Nueve dijo Kankuro. Diez. Dijo Shino. Once. Dijo Meji. Doce dijo Menma. Trece dijo Dosu. Gecko escribió las coincidencias en una pizarra y se volvió hacia los genin. Los partidos se llevarán a cabo de esta manera. Ronda 1. Naruto vs. Gaara de la arena. Ronda 2. Mito Uzumaki Namikaze vs. Sasuke Uchiha. Ronda 3. Shikamaru Naru vs. Temari de la arena. Ronda 4. Fu vs. Sakura Haruno. Ronda 5. Kankuro de la arena vs. Shino Aburama. Y ronda 6. Neji Ryuga vs. Menma Uzumaki Namikaze. Dosu Kinuta tendrá un partido arreglado más tarde. El Hokage lo tomará desde aquí. Dijo Gecko mientras saltaba hacia atrás cuando Minato dio un paso adelante. Felicitaciones por llegar tan lejos. Las finales de los exámenes de Chunin se realizarán en un mes a partir de ahora. Dijo Minato. ¿Por qué no tenerlo ahora? Preguntó Temari. ¿Por qué tu oponente te ha visto mover? El mes te dará tiempo para entrenar y aprender nuevos movimientos para sacar ventaja de tu oponente. Ahora para explicar cómo funcionarán las finales. Dijo Minato. Las primeras batallas se llevarán a cabo durante el primer día, el comienzo de las finales. Cuanto más ganes para las finales, lucharás una batalla por otro día. Al ver cómo está la tabla ahora, las finales durarán 4 días. Entonces, sal y ponte más fuerte, y cuando regreses para la final, representa bien a tu pueblo. Eso es todo. Los veré a todos dentro de un mes. Dijo Minato mientras se dirigía a Kushina. Los equipos comenzaron a dispersarse, pero Naruto empujó a Sasuke y Sakura a un lado. ¿Qué pasa, Naruto? ¿Se trata del entrenamiento que haremos durante el mes? Dijo Sakura. No, es todo lo contrario de eso. Dijo Naruto mientras miraba a Sasuke y Sakura. ¿Qué es eso? Dijo Sasuke. Ya no somos un equipo. Dijo Naruto. ¿Qué? Los dos dijeron. Me escucharon. Ustedes dos son fuertes. Les dije que probaríamos que Konoha estaba equivocado y lo hicimos, superamos las expectativas para este equipo. Ahora, ya no los necesito a los dos. Dijo Naruto. Naruto, no quieres decir eso, ¿verdad? Preguntó una hora triste Sakura. Me refiero a todo lo que digo, este equipo se acabó. El futuro cambiará si dividimos nuestros caminos, solo lo estoy haciendo temprano. Ya no tengo uso para ustedes dos. Adiós. Dijo mientras comenzaba a alejarse. Naruto dijo Sasuke mientras miraba la forma en retirada de Naruto. Naruto. Dijo Sasuke mientras corría hacia Naruto. Para entonces, ya estaba doblando la esquina. Sasuke dobló la esquina y colocó su mano sobre el hombro de Naruto. ¿Entonces dices que ya no nos necesitas y te marchas? ¿Después de todo lo que hemos pasado como equipo? Susurró Sasuke mientras miraba hacia abajo, su cabello sombreando sus ojos. Sí, entrena por tu cuenta. Dijo Naruto mientras comenzaba a caminar de nuevo. Naruto. Gritó Sasuke nuevamente, haciendo que Naruto se detuviera. Tengo el presentimiento de que no quieres irte, porque si lo haces, volverás a estar solo. Entonces, ¿por qué te vas de verdad? Dame una explicación ahora. Gritó Sasuke. Naruto solo giró su cabeza sobre su hombro para mirar a Sasuke. Te dije que apagues esos ojos malditos cuando me hables. Dijo Naruto. Sasuke ni siquiera sabía que activó su Sharingan. Adiós, dijo Naruto, y desapareció en un destello rojo. Uzumaki Namikaze estaste. Minato, Kushina, Menma y Mito estaban rodeados de la mesa, hablando y riendo, celebrando a los dos genin llegando a la final. Buen trabajo, ustedes dos. Sabía que podían hacerlo. Dijo Kushina. Gracias, Kaa-chan. Dijeron los dos genin. Lo siguiente es la final, ¿te sientes seguro en tus partidos? Dijo Minato. No sé sobre el mío. Sasuke-san rápidamente atravesó a su oponente durante su batalla. Ni siquiera tuvo que intentarlo. Voy a tener que entrenar realmente duro para vencerlo. Dijo Mito con confianza en su voz. Bueno, sé que venceré a Neji, y haré que Hinata se sienta mejor mientras lo hago. Y voy a ir hasta el final y vencer a todos en mi camino.
gritó Menma. Como si ni siquiera pudieras ver que la cremallera de tus pantalones está baja. Dijo Mito. Todos los demás se rieron de Menma, lo que lo avergonzó. La familia seguía hablando y festejando. Fue un momento feliz en la casa de la familia Uzunamikaze. Nada podría arruinar el momento. Sí, claro, la celda de Naruto. Naruto estaba sentado en su cama, mirando las cadenas que lo sujetaban a las paredes de su celda. Sus ojos brillaron rojos mientras los miraba con una sonrisa. Es la hora. Dijo Naruto, luego comenzó a juntar su yokai en sus palmas. Corrosión antisello, dijo Naruto. Los sellos en las cadenas comenzaron a brillar de color rojo y luego comenzaron a oxidarse, como si fueran el sello más antiguo de la historia. Los sellos comenzaron a debilitarse más y más, hasta que las cadenas se rompieron de la muñeca de Naruto. Naruto se levantó, recogió sus suministros y caminó hacia la puerta de su celda. Abrió la puerta y comenzó a subir las escaleras por encima del suelo. Naruto subió las escaleras un poco más, hasta llegar a lo que parecía la parte trasera de una puerta tipo bóveda que encontraría en los bancos para guardar toneladas de dinero. Naruto puso su mano en la puerta y canalizó su yokai hacia la puerta. Corrosión antisello, dijo de nuevo. Su yokai comenzó a comerse las focas hasta que se fueron. La puerta de la bóveda se abrió. Qué divertido será esto. Dijo mientras se dirigía hacia la salida, libre de los sellos que lo obstaculizaban. Comedor. La familia escuchó un gran tú desde algún lugar de la casa. ¿Qué está pasando? Dijo Menma mientras miraba a su alrededor. ¿Sabes? Ustedes dos no son los únicos que llegaron a la final. Debería celebrarlo, ¿verdad? Dijo Naruto con una sonrisa arrogante en su rostro mientras doblaba la esquina desde el pasillo hacia el comedor. Naruto. ¿Cómo saliste de tu habitación? Dijo Minato, ya que usaba la palabra habitación en lugar de celda porque Menma y Mito estaban presentes. Simple, salí de allí. Tus sellos eran demasiado débiles para que yo los aguantara. Dijo Naruto, luego agarró un plato de comida y se sentó a la mesa del comedor. ¿Así es como se siente sentarse en una mesa de comedor? No me gusta, pero creo que son ustedes los que están arruinando mi primera vez en una mesa. Dijo Naruto, él comenzó a comer su comida. ¿Cómo? Esos sellos son irrompibles. ¿Cómo lo hiciste? Gritó Kushina, mientras se levantaba de la mesa. Naruto solo la miró por un segundo y dijo. Esta comida es buena. Debo felicitarte por tu habilidad en la cocina, Kushina. Dijo Naruto, ignorando su pregunta. Deja de cambiar la pregunta y respóndeme. Gritó Kushina mientras golpeaba sus manos contra la mesa. Me comí las focas con mi yokai, así de simple. Dijo mientras continuaba comiendo. ¿Destruiste un sello con la misma cosa que se supone que debe suprimir? ¿Cómo? No tengo tiempo para jugar 20 preguntas. Te diré lo que va a pasar durante la final. Dijo Naruto, llamando la atención de todos. Naruto se aclaró la garganta y miró a Menma y Mito. Si ustedes dos se enfrentan a mí en las finales, los mataré. Él dijo. ¿Qué? Todos en la mesa. No puedes hacer eso, son tus hermanos. Gritó Kushina. ¿Realmente acabas de decir eso? ¿Cuándo esos dos me han tratado como a su hermano mayor? 2PTK 9. ¿Cuándo tú o Minato alguna vez me han tratado como a un hijo? Dijo un calmado Naruto. Cuando escuchó esto, continuó. Porque eres un demonio. Ella dijo. Tenías tanto el alma del Kyuubi como el chakra cuando eras un Jinchuriki, ¿eso también te convierte en un demonio? Él le dijo a ella. Eso la hizo callar. Pero tienes razón en una cosa, soy un demonio. Bueno, la mitad. Dijo Naruto. ¿Qué quieres decir? Dijo Minato. El día que maté a esa multitud de personas que querían matarme, ante esto, todos en la mesa se estremecieron, el Kyuubi me convirtió en un medio demonio, dejándome manejar su yokai y matarlos. Dijo Naruto. Pero, ¿por qué decir que nos matarás en la final? Dijo Mito. Con esto, Naruto ganó una sonrisa loca. Bueno, por venganza, por supuesto. Él dijo, ¿venganza? Dijo Menma, sí, venganza. Todo el sufrimiento que sufrí cuando era niño, e incluso ahora, me ha hecho fuerte. Todas las palizas, torturas, puñaladas, miradas y la discriminación con la que tuve que lidiar. Fue todo por ti. Dijo Naruto mientras señalaba con el dedo a Minato. Nunca nací como un demonio, me hiciste uno. Gracias a ti, tuve que lidiar con el odio del aldeano, y luego fui expulsado si no veía la luz del día durante 2 años. Y luego, cuando el Kyuubi me torturaría mentalmente. Dijo Naruto. ¿Qué? Dijo Minato mientras miraba a Naruto con sorpresa. Sí, no me he vuelto tan fuerte por mí mismo. El Kyuubi me engañó para que abriera el sello un día, y ella recuperó el control de mi mente.
Ella podía hacer lo que quisiera conmigo, y yo no podía hacer nada al respecto. ¿Sabes cómo se siente ni siquiera controlar tu propio cuerpo? ¿No tener ningún control sobre tus propios pensamientos? ¿Tu mente? Los Kyuubi me entrenarían día a día en mi paisaje mental, y si no lo hiciera bien, la sonrisa loca de Naruto se hizo más grande, la tortura comenzaría. La habitación comenzó a llenarse de ki, congelando a la familia cuando vieron un tono rojo comenzar a rodear a Naruto. Dentro de mi mente, estaría atado a una mesa, y el Kyuubi tendría una gran alegría al encontrar lo que ella encontraba tan atractivo para mí. ¿Por qué le gustó tanto? ¿Fue mi actitud? ¿Mi mirada hacia la vida? ¿Mi odio por mí en familia? Dijo Naruto. El chakra alrededor de Naruto comenzó a formarse en un zorro, sonriendo a la familia, haciéndolos aún más asustados. Ella haría lo que quisiera conmigo, y no importa a quién grite, nadie me escucharía. ¿Por qué me encerraste en una célula? Por una razón, no tenía elección para elegir vivir. Gritó Naruto. Luego miró directamente a Kusina, sabiendo que esto iba a golpearla más fuerte. Y ni siquiera empecemos con la violación, Naruto susurró, pero todos escucharon. ¿RR violación? Dijo Kusina, mientras miraba a Naruto. Sí, violación. Kurama-chan estaba tan obsesionada conmigo que incluso violaría a un niño pequeño. La primera vez que sucedió fue cuando tenía 9 años, y luego empeoré. Días, no podría despierta, por las cosas que me estaría haciendo. ¿Cómo me violaría hasta que casi me volviera loco por el dolor que estaba pasando? Pero ella solo me curaría, diciendo que su compañero no necesitaba ser una verdura. Durante años esto fue suyo, pero a todos no les importa. Simplemente se burlan de mí, me odian, me alienan. ¿No creen que todos merecen castigo? Naruto gimió Kusina. Ahora estaba llorando, dándose cuenta de lo que había hecho. Cuando me uní a un equipo de Genin, descubrí que mi sensei, mi propio sensei, fue uno de los que me lastimó. Me pasó un maldito Lightning Blade por el hombro. Pero no voy al hospital. No, duermo de mi lesión detrás de un contenedor de basura, mientras todos ustedes duermen en sus agradables y acogedoras habitaciones, pensando en un día tan bueno que todos tuvieron como familia. Dijo cuando Naruto comenzó a llorar, pero su mirada demente seguía en su rostro. ¿Qué había tan diferente sobre mí entonces, mis hermanos? Dígame. Le gritó a Minato y Kusina. Naruto. No sabía que pasaste por eso, me doy cuenta de mi error, pero por favor, no te desquites con Menma y Mito. Dijo Minato con una mirada triste en sus ojos. No, morirán si pelean conmigo. Mito puede ser afortunado y perder ante el Uchiha, pero él la destruirá, pero yo puedo matarla más tarde. Pero tú. Dijo mientras señalaba a Menma. Tienes la mayor oportunidad de llegar a la final, y lucharás contra mí, y morirás. ¿Y sabes qué es lo mejor? Sabes que puedo. ¿Viste lo que le hice a Kiba? Ninguno de ustedes vio Muévete. No tendré ninguna culpa al despedazarte. Gritó Naruto, mientras Menma lo miraba con la cara más asustada. Naruto, él dijo. En el bosque de la muerte, no creerías a quien conocí en su. Orochimaru, la serpiente Sanin, de todas las personas. Él dijo, ¿qué? Dijo Minato, sí, lo enfrenté. Y lo hice correr hacia las colinas. Si puedo vencer a un ninja de nivel Kage, entonces puedo vencer a un genin menor. Gritó Naruto. Naruto luego se calmó, el ki retrocedió hacia su cuerpo. Simplemente, puedo decirte esto. Te equivocaste cuando me abandonaste. No tengo moral, matar no me afecta negativamente, causar dolor me alegra. Pero podría haber resultado diferente. Podría haber sido el hijo orgulloso del destello amarillo y la muerte roja, pero solo me convertí en el demonio de Konoha, el juego de los aldeanos, ninjas y civiles por igual. Pero ahora, salgo de ocultar mi poder y destruiré. Él dijo. Naruto luego se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia la salida. Por favor no te vayas Naruto ni... Gritó Mito. Sé que no he sido la mejor hermana, y sé que te lastimé mucho, pero déjame compensarte. Algo. Cualquier cosa. Por favor. Dijo mientras ponía su mano sobre su hombro, solo por un chakra rojo en forma de puño que la golpeó en el estómago, haciendo que saliera una gota de sangre de su boca, pero se quedó quieta. Naruto-chan, por favor. Kaa-chan lo siente. No debería haberte tratado así, después de todo, sostuve lo mismo por más tiempo, pero no me trataron como a un demonio. Por favor, danos otra oportunidad. Podemos cambiar las ideas de los aldeanos sobre ti juntos. Dijo Kusina con una sonrisa triste, sin preocuparse por el jadeo de Mito. No perdono, ni demuestro misericordia. Dijo mientras caminaba hacia la puerta.
Luego se detuvo frente a la puerta y se volvió hacia Minato. Aquí hay un hecho divertido, Minato. ¿Sabías que fallaste en tus intentos de sellar el chakra del Kyuubi en Menma y Mito? Él dijo. ¿Qué quieres decir? Dijo Minato. Pensaste que sellaste el 50% del chakra del Kyuubi en Mito y Menma, pero en realidad sellaste el 50% del chakra del Kyuubi y también sellaste el alma en él. Menma y Mito solo tienen el 25% del Kyuubi chakra en ellos. Pero esos dos son alabados por sostener el chakra, mientras que me odian por sostener el alma. TCH, ¿qué broma? Él dijo. Naruto estaba a punto de agarrar la manija de la puerta, pero sonrió cuando se le ocurrió una idea y se volvió hacia la familia temblorosa. Nos vemos en la final, allí ocurrirá una matanza. Él dijo. Luego desapareció. En un destello rojo. Bosque de Konoha. Naruto estaba afuera en el bosque, caminando hacia la vieja mansión, para buscar otro aliado en su plan. Aparentemente, esta chica Genjutsu en realidad puede volverse real y provocar lesiones. Pero ella también odia a Konoha, solo mi tipo, él dijo. Naruto siguió caminando hasta que sintió algo extraño. Naruto luego se siente fuera. Paisaje mental. Naruto observó con horror cómo se rompió el sello que Orochimaru le puso y la pared que bloqueaba la jaula que contenía al Kyuubi se cayó. Kurama, en todo su esplendor, salió del estruendo, corrió hacia Naruto y lo abrazó. Naruto. Oh, cuánto te extrañé. Ella gritó mientras lo sostenía más fuerte. No, no se suponía. Prometo que bien nunca se separará de nuevo. Dijo con voz suave. No. No. ¡No! Naruto luego empujó a Kurama fuera de él mientras la miraba con ira. Me subí a ti. Controlé mi propio cuerpo por primera vez en años. Podía ir a dormir, sin preocuparme de lo que sucedería si viniera aquí. Y entonces vuelves a encantarme. Ya no más. El grito. Masakage Bushin. Gritó Naruto. Entonces, miles de Narutos aparecieron en el paisaje mental. Luego, los clones comenzaron a emparejarse haciendo pequeñas bolas de chakra en sus manos, pero luego hicieron grandes bolas de chakra con un shuriken que lo rodeaba. Ultimate Rasen Shuriken Barraje. Gritó Naruto mientras atravesaba miles de Super Yokai encendiendo shurikens de muerte hacia Kurama. Te has vuelto fuerte Naruto, dijo mientras un chakra rojo la rodeaba pero aún soy más fuerte. Los ataques golpearon al Kyuubi de muerte. Explosiones por todas partes, destruyendo todo a la vista. Las explosiones duraron 20 minutos, y Naruto vio el daño. Su paisaje mental fue destruido, y estaba flotando en ninguna parte. Entonces, todo volvió a aparecer, el bosque, la mansión, el lago, el cielo, todo. Las cadenas vinieron del suelo y ataron a Naruto. Levantó la vista para ver a Kurama. Había perdido su brazo derecho y tres colas. Estaba cortada en todas partes, ninguna parte de su piel estaba marcada con su sangre o suciedad. Entonces, sucedió algo que asustó a Naruto hasta la mierda. Ella comenzó a sanar. Un chakra rojo tomó su forma, y el brazo comenzó a volver a crecer, sus colas se curaron y crecieron, la carne estaba limpia como si nunca estuviera marcada, y esa sonrisa malvada regresó cuando miró a Naruto. ¿Sabes? Estar encerrada en ese sello nuevamente me hizo pensar en una idea. Tendrá éxito, y cuando lo haga, besó a Naruto en los labios y luego lo miró a los ojos. Por fin serás mío. Gritó mientras mordía a Naruto en su hombro. Arrgh. Gritó Naruto. Naruto luego se desmayó por el dolor. Dulces sueños, Naruto-kun, dijo Kurama mientras activaba el Genjutsu. Reino Genjutsu. Naruto era impotente. No pudo hacer nada ya que fue torturado por los mismos aldeanos y su familia durante 3 días. Al tercer día, Kurama vino y los mató a todos. Esto sucedió una y otra vez, la parte donde Kurama los salvó, y cada vez que terminaba, miraba hacia atrás y decía. Todo lo que necesitas es tu Kurama-chan. Una y otra vez fue respondido. Todas las cosas que ella hizo por él. Todas las cosas que ella le enseñó. Como para él ser él. Finalmente escucharía. Paisaje mental. Kurama estaba acostada en la cama con el cuerpo inconsciente de Naruto, mientras escuchaba los gemidos que salían de su boca. Entonces se detuvo. Naruto abrió los ojos y miró a Kurama. Naruto. Dijo ella mientras la miraba. Te quiero. Dijo, y eso la hizo sonreír. Lamento no haber escuchado todo ese tiempo, no hacer lo que estabas diciendo, decirme que haga, no amarte por igual, pero ahora me doy cuenta de que eres la única persona que me importa, te amo aún más de lo que me amo a mí mismo, eres la única persona que necesito, Kurama-chan. Dijo con lágrimas en los ojos. Oh, Naruto. No sabes cuánto tiempo quería escuchar eso. Yo también te amo, y juntos, nadie nos detendrá. Dijo con una sonrisa mientras lo abrazaba, lo que él le devolvió.
Kurama-chan, gracias. Él dijo. Kurama solo sonrió esa sonrisa malvada que comenzó todo. Finalmente, he roto a Naruto Uzumaki Namikaze. Y él es todo mío, pensó ella. Capítulo 10. Casa del clan Uchiha, campo de entrenamiento. Sasuke estaba en el medio del campo, obteniendo un mejor control de su chakra. Sabía que Mito iba a ser un desafío difícil, pero estaba bastante seguro de que ganaría. Todavía quería estar listo para cualquier situación que pudiera enfrentar. Sabía que Mito tenía sus cadenas de chakra y un suministro muy alto de chakra, mucho más alto que el suyo. Pero sabía que usaría su suministro de chakra más sabio que ella, era una de las cosas que Naruto le enseñó. Solo pensar en Naruto hizo que le doliera el corazón en un dolor de culpa. Sasuke era uno de los que no le gustaba a Naruto cuando estaba en la academia. Por supuesto, él nunca hizo nada de lo que los aldeanos le hicieron, pero despreciaría a Naruto cada vez que pudiera, diciendo que era un Uchiha y que era mucho más importante que el demonio del pueblo. Sasuke desearía poder patear su pasado en el trasero. Todo lo que hizo antes de comenzar a entrenar con Naruto lo hizo parecer infantil y arrogante. Odiaba el hecho de que pensaba que el Sharingan y su apellido lo hacían mejor que nadie. Solo piensa en eso y luego le dolió la cabeza. Sasuke luego miró un cierto lugar de los campos de entrenamiento para ver a Kakashi aparecer ante él. Sasuke fue lo que dijo. Kakashi. Fue la respuesta de Sasuke. Los dos parecían tener un concurso de miradas, porque durante 5 minutos, solo se miraron, sin decir una palabra. Sasuke luego cortó el silencio. ¿Qué quieres? No tengo tiempo para pasar contigo jugando. Si no estás aquí por algo serio, vete. Dijo Sasuke. Quiero que me des una segunda oportunidad de ser un sensei, tu maestro que mereces. Dijo Kakashi. ¿Por qué es eso? Aparentemente decidiste que leer ese libro pervertido que compartes contigo era más importante que tu estudiante. Dijo Sasuke mientras volvía a obtener un mejor control del chakra. Escucha, sé que me equivoqué. No he sido el sensei que tú, Sakura, o incluso Naruto, mereces. Te mereces algo mejor que yo, pero ahora estoy aquí para aclarar mis prioridades y ayudar a mis alumnos a convertirse lo que quieren ser en su vida. Dijo Kakashi. ¿Qué hay de Sakura? Preguntó Sasuke. Ya hablé con ella, dijo que no quería tener nada que ver conmigo y que podía entrenar a su propio ritmo. Todavía le dije que podía venir a entrenar conmigo durante un mes fuera de Konoha, todo lo que tenía que hacer era nos vemos en la puerta este de Konoha a las 7 a.m. mañana. Como ella lo negó, quería hacerte la misma pregunta. Dijo Sasuke mientras pensaba en la propuesta. Obtendría entrenamiento del Copy Ninja, y su biblioteca de jutsu podría expandirse mucho si entrenaba con él durante el mes. Además, era mejor que entrenar solo. Sin embargo, ¿qué pensaría Naruto al respecto? Pensó Sasuke, pero luego pensó en lo que dijo Naruto. Ya no somos un equipo, mi uso para ustedes dos ha terminado, fue lo que dijo Naruto. Ya no somos un equipo, así que puedo tomar mi propia decisión para hacerme más fuerte, pensé en un Uchiha ahora confiado. Se volvió hacia Kakashi, lo que lo sorprendió, y lo miró directamente a los ojos, me refiero a los ojos. Prometes entrenarme en serio, porque si no lo haces, te dejo para que vuelvas aquí y me entrenes. Dijo Sasuke. Lo prometo, no tienes que ocultarme ninguna de tus habilidades, porque no se lo contaré a nadie hasta que lo sepan al verlos a ellos mismos. Dijo Kakashi. Me verás en las puertas del este a las 7 de la mañana y solo a esa hora. No voy a esperar, así que no llegues tarde como siempre. Dijo Sasuke. Lo prometo también. Dijo Kakashi. Sasuke se giró hacia su casa y comenzó a caminar hacia ella. Te veré allí, Kakashi-sensei. Dijo Sasuke, haciendo sonreír a Kakashi. Al menos puedo recuperar la confianza de Sasuke, debo asegurarme de que todos mis estudiantes estén bien atendidos, pero el único que quiere ayuda es Sasuke, este próximo mes será interesante, pensó Kakashi mientras desaparecía. En una nube de humo. Puerta este Konoha, 7 a.m. Sasuke levantó la vista para ver aparecer a Kakashi, con una mochila detrás de él, lista para irse. ¿Listo? Preguntó Kakashi. Sí. Respondió Sasuke. Los dos comenzaron a cruzar las puertas, pero una voz los detuvo. Espere. Dijo Sakura. Los dos se giraron para ver a Sakura, corriendo hacia ellos, su cabello rosado ondeando al viento. Sakura, ¿qué haces aquí? Preguntó Sasuke. Vine a despedirte. Dijo mientras se detenía justo enfrente de Sasuke. Así que no vienes, siguió Kakashi. No, quiero volverme más fuerte por mi cuenta. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo defenderme en el campo de batalla. Ella le dijo a Kakashi. Luego miró a Sasuke directamente a sus ojos. Te voy a extrañar. Ella dijo.
Yo también. Cuídate mientras estoy fuera. Él respondió, y luego extendió la mano. Ella miró su mano, extendió la suya hacia ella y la agarró. Los dos se miraron con determinación en sus ojos. Entonces Sakura, usando su fuerza, atrajo a Sasuke hacia ella en un abrazo, sorprendiéndolo y lastimándolo. «Ten cuidado», le susurró al oído. Luego puso sus labios en su mejilla, haciendo que los dos se sonrojaran, y luego se apartó. «Seré diferente cuando vuelvas», dijo mientras volvía a la aldea y corría hacia la creciente multitud. Sasuke tocó su mejilla, sin creer que ella acabara de hacer eso. Kakashi, tratando de ser gracioso, le dio un codazo a Sasuke en sus costillas. Sakura, Buena elección, él dijo. Estoy pensando en quedarme en el pueblo, dijo Sasuke, haciendo que Kakashi cerrara la boca. Eso es lo que pensé, ahora vámonos. Dijo que cuando los dos se volvieron hacia el bosque, alejándose del pueblo que no verán en unas pocas semanas. Residencia Haruno. Sakura se miró en el espejo, pensando en lo que estaba a punto de hacer. No, no debo contenerme más. Tengo personas que quiero proteger, personas para demostrarme que, luego pensó en Naruto, la gente que quiero salvar. Sakura luego agarró las tijeras que se encontraban en el mostrador del fregadero y le cortó el cabello, haciéndolo corto, apenas pasando los hombros. Esto es prueba de mi dedicación, no retrocederé de las finales, pensó Sakura. Demonios, niña. Nos haremos cargo y haremos de todos nuestra perra. Gritó Sakura interior, haciendo que Sakura sudara. Mansión Uzumaki Namikaze. Concéntrate, Menma. Forzar el sentimiento solo te causará problemas. Deja que te fluyan. Dijo Kushina a un Menma luchando. Intentaban lograr que sacara la capacidad de sus cadenas de chakra que recibió de su madre, y hasta ahora, no ha llegado muy lejos. Maldición, esto es demasiado difícil. Gritó Menma, solo para que Kushina lo golpeara fuertemente en la cabeza. Idioma. Sabes que no permito maldecir en esta casa. Gritó Kushina a Menma. De todos modos, la forma en que tratas de llamar a tus cadenas no está funcionando. Necesitas estar tranquilo y simplemente sacarlas de forma natural. Declaró Kushina. Lo sé, solo desde que Naruto dijo que me iba a matar, no pude calmarme desde entonces. No he dormido nada, porque las pesadillas me mantienen despierto. El estrés se está acumulando en mí, Kaa-chan. Dijo un triste Menma. Kushina solo abrazó a su hijo, sabiendo su dolor y estaba preocupado por él. No te preocupes, Menma, me aseguraré de que Naruto no te mate, porque saltaré a la arena y pelearé contra él. Dijo Kushina, sorprendiendo a Menma. ¿Pero eso no va en contra de las reglas? Preguntó Menma. Tal vez, pero no me quedaré allí sentado y veré cómo mi hermano es asesinado por su hermano. Lo mismo ocurre con Mito. Tomaría cualquier castigo para asegurarme de que vivas. Dijo, sonriendo a Menma. Gracias, Kaa-chan. Dijo Menma. Menma. Mira lo que estás haciendo. Gritó Kushina encantada. Menma giró la cabeza para ver una pequeña cadena dorada que venía de su espalda. Lo estoy haciendo. Gritó de alegría. Bien, ese es el primer paso. Con mi entrenamiento, me aseguraré de que tengas una oportunidad con Naruto. Ella le dijo. Sí, señora. Respondió él, los dos sin saber que sería exactamente lo contrario de lo que esperaban. Más tarde ese día, Sakura estaba caminando de regreso a su casa, terminando con un exitoso día de entrenamiento. Podía sentir que estaba mejorando todos los días, preparándose para las finales. Estaba caminando por la calle, solo para ver una roca cuadrada con agujeros para los ojos que la seguían. Konohamaru, Udon, Moeji, deja de seguirme. Dijo Sakura con una sonrisa. Los tres se revelaron con un llamativo espectáculo de humo. Jefa Dama Sakura. Tus habilidades en detección no tienen comparación. Los tres gritaron. Sí, gracias. Dijo ella con una gota de sudor. No fue tan difícil notar que su camuflaje era terrible. Sakura caminó con los tres niños de la academia, hasta que se encontraron con un grupo de Yuga, rodeando a cierto grupo en medio de ellos. Oh, ahí está. Gritó Konohamaru con corazones en los ojos. ¿Oms? Preguntó Sakura. Anabi Yuga, la chica más hermosa y perfecta del mundo, dijo Konohamaru. Luego corrió hacia los guardias que la protegían. ¡Ey! Anabi-chan. Dijo Konohamaru, tratando de abrirse camino hacia ella. Apártate, muchacho. Dijo uno de los guardias. No, está bien. Déjalo pasar. Dijo Anabi, mientras sonreía cuando vio a Konohamaru. Hola, Konohamaru-san. ¿Cómo estás hoy? Preguntó el Yuga. Oh, yo. Estoy bien, pero ¿y tú? Sé que siempre estás entrenando, debes estar cansado.
Él le respondió a ella. Sakura, Udon y Moeji solo miraron la escena, sin creer en lo que estaban viendo. ¿Ha sucedido esto antes? Preguntó Sakura a los dos niños. No mientras estaba cerca. Dijo Udon. No veo lo que le gusta de ella. Dijo Moeji con un resoplido. Ella es mala con todos los demás, pero cuando lo ve, dice señorita perfecta Yuga exclamación de cierre, me alegro de haberte visto hoy, con Amaru-kun, pero debo irme para asistir a importantes asuntos del clan, ¿entiendes? Dijo Anabi con una sonrisa. Oh, sí, claro que lo hago, ya que vengo del clan yo mismo. Así que ve a ocuparte de tu negocio, tal vez podamos pasar el rato pronto. Preguntó con Amaru, acuerdo. Ella dijo. Se abrazan durante unos buenos 10 segundos, antes de separarse, saludando el uno al otro mientras van por caminos separados. ¿Por qué ustedes se ven así? Preguntó con Amaru mientras regresaba. ¿Cómo conoces tan bien a Anabi-san? Preguntó Udon. Anabi-chan y yo crecimos juntos, y ella es realmente agradable, simplemente no confía en mucha gente. Dijo con Amaru. Luego se puso triste y continuó hablando. Ella realmente ha pasado por un momento difícil ahora, ya que su hermana todavía está en el hospital después de lo que sucedió durante los exámenes de Chunin. Al menos puedo animarla cuando está conmigo. Le dijo al grupo. Así es, Hinata todavía está en el hospital. Debería ir a verla, pensó Sakura. Hola ustedes tres, debo irme, pero es mejor que no causen muchos problemas, o me encargaré de mí. ¿Entendido? Les dijo a los tres niños mientras se dirigía al hospital. Hospital Konoha. Hinata, ¿estás despierta? Preguntó Sakura mientras entraba a la habitación. Era una habitación bastante bonita. Televisor, un bonito sofá y la cama en la que estaba Hinata parecía hecha de nubes. Sakura-san, es bueno verte. Ella dijo con una sonrisa. Sakura dejó algunas flores en un jarrón de aspecto agradable, y Hinata le dio un gracias a cambio del regalo. ¿Cómo ha sido tu estadía para ti? Preguntó Sakura mientras se sentaba en el sofá. ¿Ha estado bien? He recibido visitas de algunos de los otros 12 novatos, ha hecho que la estadía aquí sea soportable. Ella dijo. Entonces, ¿estás bien, nada serio? Preguntó Sakura. Sí, estoy bien. Sin embargo, me han quitado parte del pequeño orgullo que tenía. Dijo Hinata, mientras comenzaba a agarrar las sábanas. Nunca tuve una oportunidad, Naruto tenía razón. Dijo Hinata, recordando las palabras que Naruto dijo en voz alta. Hinata, no te molestes con eso, está en el pasado. Dijo Sakura, mientras ponía sus manos detrás de su cabeza en una posición relajada. Puedes entrenar más duro para llegar a un punto en el que te sientas satisfecho contigo mismo, es simple. Dijo Sakura, mientras cerraba los ojos, disfrutando de la suavidad del sofá. Hinata solo la miró con una mirada fulminante. ¿Cómo puedes decir algo así tan fácilmente? Susurró, pero Sakura lo recogió. Todo lo que tienes que hacer es ser dedicado y obtendrás lo que quieres. Dijo perezosamente, sus rutinas de entrenamiento finalmente la alcanzaron. Fui dedicado. Entrené duro con mi padre, y pensé sin ninguna duda en mi mente que ganaría. Cuando bajé a la arena, me sentí confiado, pero ahora, le tenía mucho miedo a Neji. Ella gritó, Hinata, cálmate. Dijo Sakura, ahora de pie, no me digas eso. Puedo enojarme si quiero. No sabrías lo que se siente estar en una posición como esta. Voy contra mi prometido. No te importa lo que esté pasando conmigo, solo a ti mismo sobre cómo llegaste a la final, no te importa si estoy herido. ¿Qué podría pasarle a Menma-kun? Ella gritó. Después de un momento, Hinata recuperó el aliento por los gritos que acababa de hacer. Sakura simplemente comenzó a mirarla mientras Hinata la miraba con una mirada severa. Parece que mi presencia ya no es deseada aquí. Dijo Sakura. Nunca lo fue. Respondió Hinata. Sakura caminó hacia la puerta y la abrió. Levantó la vista con una mirada en blanco en los ojos y se volvió hacia Hinata. Parece que no tienes fe en la persona que amas. Dijo Sakura. Si se enfrenta a Neji, y tal como es, no creo que Menma-kun gane. Dijo Hinata. Sakura solo sonrió y continuó hablando. Sabes, él tenía fe en ti cuando te enfrentaste a Neji, incluso si perdías, él estaba allí para ayudarte. Suenas tan desagradecido. Dijo Sakura. Mi opinión es mía y sigue en pie. Dijo Hinata. Entonces quizás deberías decir tu opinión a Menma tú mismo. Dijo Sakura. Sakura salió de la habitación, pero dejó la puerta abierta. Alguien más entró con un jarrón con rosas y una mirada triste en la cara. Cuando Hinata vio a la persona en la puerta, jadeó. Menma-kun, susurró ella. Gracias por no creer en mí. Realmente necesito escuchar eso. Él dijo.
tomó el jarrón con los pisos en ellos y a través de ellos en la basura. Mucho amor. Dijo mientras caminaba de regreso al pasillo, desapareciendo de su vista. Menmakun. Menmakun, lo siento. Por favor escucha. Gritó, pero no podía levantarse de la cama, debido a los hips a los que estaba unida. Sakura solo vio la escena pasar frente a ella y siguió caminando. No seré como Hinata, creo en Sasuke y Naruto, pase lo que pase. Y creo en mí más de lo que ella lo haría. Su enojo solo muestra su debilidad, pensó Sakura, tenía pensamientos que serían similares a lo que Naruto diría, y se dirigió a casa para descansar para otro día de entrenamiento mañana. Uzuna Mikaze Estate. Mito estaba sentada en su habitación, mirando un libro ilustrado de su familia. Ni una sola foto aquí tiene a Naruto, realmente nos equivocamos con él, y tengo que culparme a mí misma por no ser una buena hermana, pensó para sí misma, con una lágrima deslizándose por sus ojos. Entonces, alguien llamó a su puerta. Mito, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo. Dijo Menma. Entra, Menma. Ella dijo. Cuando él entró por la puerta, ella apenas podía reconocer a quien estaba mirando. Se veía terrible. Su rostro se veía pálido y sus mejillas estaban manchadas con marcas de lágrimas secas. Menma. ¿Qué pasó? Preguntó mientras corría para consolar a su hermano mayor. Menma luego explicó lo que escuchó en el hospital, cómo iba a ver a Hinata, solo para escuchar esas palabras que nunca esperaría escuchar de su boca. Una vez que terminó, 2PTK10. Mito tenía una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Ella realmente dijo eso? Dijo ella con un susurro. Sí, ¿por qué me duele tanto? Esas palabras me golpearon como un kunai en el pecho, y solo fueron unas pocas. Dijo en un tono deprimido. Menma, ¿me vas a escuchar? Está bien. Me duele verte así, así que escúchame. Ella dijo. Muy bien, fue todo Menma. Quiero que no la veas por el resto del mes, para que puedas entender bien. No dejes que esto te detenga para las finales. Todavía debes luchar contra Neji, y él no dudará en atacar con una furia. Mito declaró. ¿Estás seguro? Quiero decir, ¿no deberíamos hablar juntos en lugar de evitarnos el uno al otro? Cuestionó Menma. En otras situaciones, sí, pero ahora es el mejor momento. Ella tomó la decisión de no creer en ti y tienes que pelear para ganar. Verla solo aumenta las posibilidades de que escuches algo que no quieres escuchar. No te preocupes por ella. Ella dijo, está bien. Confío en ti. Dijo mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia la puerta, pero se volvió hacia Mito. No le digas a nadie que estaba llorando. Dijo con una sonrisa. Claro, pero lo mantendré como chantaje hasta que lo necesite. Dijo con una sonrisa de vuelta. Menma salió de la habitación y Mito solo miró a la puerta. Relaciones. Nunca las entenderé. Dijo mientras se iba a dormir. Unos días antes de la final. En el bosque cerca de Konoha. Naruto estaba regresando a Konoha. Realmente no quería irse, pero tenía que hacer algo antes de irse de allí. Eso y tuvo que matar a sus hermanos durante la final, así que eso lo compensó. Tenía alrededor de las 5 de la tarde, y él estaba caminando, viendo que las paredes de Konoha comenzaron a enojarlo. Este lugar de nuevo, no puedo esperar para destruirlo, quiero hacerlo ahora. Cálmate, Naruto-kun. De todos modos no tienes mucho tiempo aquí. Cuando nos vayamos, nos dirigiremos directamente a Wave, de acuerdo querido. Dijo Kurama con voz calmada. Está bien, pero solo porque tú lo dijiste. Dijo, haciendo sonreír a Kurama. Entonces, Naruto escuchó algo traquetear en los arbustos, haciéndolo darse la vuelta y esperar a que salga a lo que sea. ¡Ak, estos malditos arbustos! Jiraiya, cuando te ponga las manos encima. Maldito pervertido. Dijo un pequeño sapo parlante que vino de los arbustos. Naruto solo miró al sapo, pensando en una cosa. Cena. Pensó Naruto, mientras comenzaba a caminar hacia la rana. Entonces, el pequeño sapo rojo levantó la vista para ver a Naruto. Hola, chico. ¿Has visto a un anciano de pelo blanco, con el kanji de aceite en el protector de la frente? ¿Petróleo? Dijo Naruto, mientras dejaba de caminar para recordar un momento en su barrio infantil. Flashback, Naruto, 5 años. Naruto se coló en la torre Hokage, queriendo ver a su padre y preguntarle si podía volver a casa. Realmente extrañaba dormir en una cama y no en un callejón. Quería volver a alimentarse y no buscar comida en el bosque. Cuando se acercó a la puerta que conducía a la oficina de su padre, notó que estaba ligeramente entreabierta, así que se asomó para ver qué estaba pasando. Te digo Minato, la profecía es sobre Menma y Mito. No hay duda. Dijo Jiraiya, el sabio sapo. Naruto vio el extraño protector de la frente con el aceite kanji en él.
¿Estás seguro? Díganme la profecía a mí y a Kusina de nuevo. Dijo Minato, y Kusina asintió con la cabeza, queriendo escucharlo también. Muy bien, el sabio sapo dijo que había soñado con un ser hecho por el destello amarillo y un ser que venía de la muerte roja salvaría al mundo de la destrucción total o la destrucción total. Los únicos dos que podrían ser son Mito y Menma Naruto, no es porque no muestra ninguna promesa en absoluto, pero esos dos ya han comenzado a entrenar contigo, así que deben ser esos dos. Gritó el sabio sapo. Suena bien, Minato-kun. Deben ser nuestros dos hijos para salvar el mundo. Dijo una muy feliz Kusina. Esto es increíble. Mis hijos están destinados a ser héroes. Gritó un feliz Minato, con pequeñas lágrimas de felicidad en sus ojos, y abrazó a Kusina. Naruto solo miraba la escena en silencio e ira, ¿por qué sería excluido de la familia? Incluso si él no fuera parte del grupo, todavía debería poder vivir con su familia. Naruto simplemente se alejó de la familia, volviendo a las calles donde vivía. Flashback end. Naruto volvió a mirar a la pequeña rana debajo de él. No sé dónde está, pero sí sé cómo se ve. Respondió Naruto. Genial, entonces puedes ayudarme a mirar. Dijo la rana mientras saltaba sobre la cabeza de Naruto y se ponía el pelo un poco en cierta dirección. Ve por ese camino. Le dijo a Naruto. Naruto solo parpadeó y se fue por ese lado. Quería ver al sabio sapo de todos modos, queriendo tener una idea de su nivel de poder. Por cierto, mi nombre es Gamakichi. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó. Naruto, oh. ¿Eres ese niño con el alma de Kyuubi en ti, verdad? Preguntó Gamakichi. Sí, ¿por qué no me temes? Preguntó Naruto. Porque puedo distinguir entre un kunai y Super Gamino. Sé que no eres el Kyuubi. Los aldeanos deben tratarte mal, para que puedas ser mi nuevo amigo. Dijo Gamakichi, tirando del cabello de Naruto en una dirección diferente, haciendo que Naruto vaya por ese camino. Amigo. Define amigo. Dijo Naruto. ¿Realmente, no sabes lo que significa amigo? Ah, bueno, significa, amigos. Sí, amigos. Personas con las que pasas el rato y atrapas moscas, o personas que ayudan a esparcir aceite en tu espalda cuando un compañero de rana necesita humedad, o cuando necesitas ayuda para cocinar algo, pero no conoces la receta, tu amigo aparece y te ayuda a cocinarlo de una vez. Dijo Gamakichi. HMMM. Lo entiendo. Dijo Naruto. Los dos continuaron hablando, y Naruto encontró a la pequeña rana muy divertida. Tenía historias de él sacando a su hermano de las trampas, cuando saltó lejos de casa y se perdió en las montañas, y esa vez cuando su padre lo limpió entre los espacios de los dedos de sus pies. Después de un tiempo, los dos llegan a este acantilado con el sabio sapo escribiendo un libro y un Menma dormido en un saco de dormir. Naruto solo miró a Menma, y luego fue directamente hacia el sabio rana. Cuando los dos se acercaron a Jiraiya, Gamakichi saltó sobre su hombro y comenzó a golpearse la cara. Jiraiya. ¿Por qué no pudiste despertarme cuando dejamos el último campo de entrenamiento? Tenía que buscar a mi nuevo amigo para que me ayudara a navegar por el bosque. Gritó Gamakichi al oído de Jiraiya. Muy bien. Muy bien, te escucho. Gritó Jiraiya al pequeño sapo. Bien, si esto vuelve a suceder, tendré que contarle a mi padre sobre ti y decirle que me estabas intimidando. Dijo el sapo. Muy bien, pequeña, no le digamos cosas a tu padre. ¿Dónde está la persona que te trajo aquí? Preguntó Jiraiya, mientras se levantaba y miraba a su alrededor. Aquí abajo. Dijo una voz. Jiraiya miró hacia abajo para ver a Naruto mirándolo con la cara en blanco. Tú, Naruto, dijo Jiraiya. Sí lo soy. Él dijo. Escuché sobre ti y tu confesión de matar a Mito y Menma. Dijo Jiraiya con una mirada fulminante. Sí, morirán si se enfrentan a mí en la final. Dijo Naruto. No te dejaré hacer tal cosa. Eso es malo, sufrirán lo que vengan por ellos. Mi venganza vendrá al pasado. Hay otras formas de hacer esto. También había otras formas de criarme. No dejarás que esto se vaya, ¿verdad? No. Muy bien. Jiraiya acaba de atacar a Naruto, haciendo que Gamakichi se caiga de su hombro debido a la velocidad a la que iba. Jiraiya estaba a punto de golpear a Naruto, pero desapareció, más rápido de lo que Jiraiya podía ver. ¿Qué? ¿Dónde hizo él? Aquí. Jiraiya giró la cabeza para ver a Naruto sobre Menma, un kunai en la garganta de Menma. No deberías atacarme, estarás haciendo más daño que bien. Dijo Naruto. Él es bueno. Pensó Gamakichi. Detente. No te atacaré más. Dijo una hora preocupado Jiraiya. Buena decisión.
dijo Naruto, mientras se levantaba, quitando el kunai de la garganta de Menma. Gamakichi comenzó a saltar hacia Naruto, ignorando los gritos de protesta de Jiraiya. Wow, amigo, eres fuerte, puedo decirlo. Gracias. Debo irme ahora, no tengo nada que hacer aquí ahora. Dijo Naruto. Bueno, te veré más tarde, ¿verdad, amigo de Naruto? Pareces la única persona aquí con la que realmente puedo hablar. Dijo Gamakichi. Claro, la próxima vez que te vea, eso es. Dijo Naruto, mientras comenzaba a alejarse del acantilado. Jiraiya solo miró la espalda de Naruto y tenía una expresión solemne en su rostro. Parece que Konoha ha ido demasiado lejos con ese chico, pensó mientras se sentaba y miraba a Menma dormir. Dentro de Konoha, Naruto apareció en el pueblo en un destello rojo, pero en ninguna parte la gente podía verlo. Comenzó a caminar nuevamente hasta llegar a cierta mansión que estaba dentro del bosque del pueblo. La mansión del clan Kurama tiene un buen nombre, ¿no creas, Kurama-chan? Preguntó Naruto. Suena muy bien, debemos asegurarnos de tener a la persona que está dentro de la mansión con seguridad. Su línea de sangre será realmente útil para nosotros, dijo Kurama. Naruto caminó a los lados de la mansión y entró por una de las ventanas. Mansión interior. Yukumo Kurama era una persona solitaria. Ella no tenía amigos, ni familia, nadie con quien hablar. Ella ha estado encerrada en la mansión durante tantos años. No ha salido de la propiedad del clan Yakuma que casi la enoja. Lo único que la mantenía cuerda era Ido, la única persona o demonio a quien podía llamar amiga. Ido se encargó de Yakumo, y ella la protegería de cualquier cosa negativa hacia Yakumo. Ido era el lado oscuro de su mente de Yakumo, pero siempre amó a Yakumo, y Yakumo también sentía lo mismo por ella. Los dos harían compañía durante todo el día, diciendo que un día se irían y destruirían a Konoha. Yakumo estaba sacando leche del refrigerador cuando Ido habló con ella. Alguien está en la casa. Dijo Ido, haciendo que Yakumo bajara la leche y se pusiera en una posición defensiva. ¿Dónde? No puedo sentirlos en absoluto, pensó Yakumo. Detrás de ti. Yakumo saltó e Ido saltó desde el interior de la mente de Yakumo ante la repentina voz que provenía de la oscuridad. Yakumo lentamente se dio vuelta para ver a un chico bajo con cabello rubio y mechas rojas que lo atravesaba, una sudadera negra y pantalones cortos de carga puestos, y ojos rojos brillando en la oscuridad. ¿Quién eres? Tachonado Yakumo. Cálmate, no estoy aquí para hacerte daño. Dime cuando estés listo. Dijo Naruto. Después de algunas respiraciones, Yakumo continuó. Estoy listo para hablar. ¿Quién eres y por qué estás en mi casa? Gritó Yakumo. Mi nombre es Naruto, soy tu boleto fuera de Konoha. Dijo Naruto. Escucha al chico, Yakumo-chan, no está mintiendo. No puedo sentir ninguna emoción negativa proveniente de él mientras habla. Dijo Ido. Está bien. Mi nombre es Yakumo Kurama. ¿Cómo puedes ayudarme a salir de Konoha? Preguntó Yakumo apurado. Realmente parece que quieres irte. ¿Por qué es eso? Preguntó Naruto. El cuarto Hokage envió a mis padres a una misión suicida, luego me mantuvo al tanto cuando descubrió los poderes que tengo. Mi maestra, Kurena Yui, me abandonó y selló mis poderes, diciendo que estaban fuera de control y que eran peligrosos. Konoha siempre me ha enfermado. Deseo destruirlo todo. Gritó Yakumo. Suenas como yo. También deseo destruir a Konoha. Dijo Naruto. Naruto luego explicó la historia de su vida a Yakumo e Ido, haciendo que ambos lloraran por el medio demonio. Naruto terminó su historia, y Yakumo saltó sobre él y lo hizo caer al suelo y atraparla. Lo siento mucho. No puedo creer que te hayan hecho eso. Por favor, quédate todo el tiempo que quieras, incluso podemos hacernos amigos. Dijo Yakumo, llorando en el hombro de Naruto. Naruto solo la dejó llorar, queriendo explicarle su plan. Después de un rato, Yakumo se bajó de él y los dos se acostaron en el sofá de la sala de estar. Entonces dijiste que eras mi boleto de Konoha, ¿cómo? Ella preguntó. Estoy empezando una aldea en Wave, y ya tengo algunos aliados que participan en los exámenes Chunin. Me iré en algún momento poco después de los exámenes, y quiero llevarte conmigo. No te gusta Konoha tanto como yo, así que no tenemos razón para quedarnos allí más tiempo del necesario. Las personas allí no te alienarán por tus habilidades tampoco. Puedes vivir libremente y también seré entrenado por mí y por los demás que nos hemos unido. Puedo enviarte allí en un instante con mi Raisin, así que viajar no es un problema. Entonces, ¿te unirás? Preguntó Naruto. Sí. Iré contigo. Gritó Yakumo y ella volvió a saltar sobre él, haciéndole suspirar.
puedo decir que vas a hacer esto mucho. Dijo Naruto. Lo siento, es solo que he estado tan solo durante tanto tiempo, que he olvidado cómo se siente el contacto físico. Dijo con un sonrojo mientras miraba a los ojos rojos de Naruto, haciéndola entrar en trance. ¿Por qué me estás mirando? Preguntó. Tus ojos, ahí hermosos. Ella dijo con asombro. Esa jodida piel fea, pálida, de cabello castaño, ropa estúpida con piernas. Saca a mi hombre o te mataré. Gritó Kurama de su mente. Necesito que me sueltes. Kurama-chan se está poniendo celosa y grita en mi mente. Dijo Naruto. ¿Por qué la llamas Kurama-chan? Preguntó Yakumo, cuando comenzó a bajarse de Naruto. Porque la amo y ella me posee. Vivo para servirla a ella y a ella solamente. Escucho todo lo que dice, ya que fue ella quien me salvó de mi soledad y dolor. Dijo Naruto con una voz muerta. Querido Dios, el chico está más desordenado de lo que pensaba. Dijo Ido desde la mente de Yakumo. ¿Qué quieres decir? Yakumo preguntó mentalmente. Su mente ha estado desordenada y formada de una manera que no es normal para un humano. En realidad, este chico es un medio demonio. El Kyuubi fue tan lejos para cambiar la estructura de su cuerpo en un kitsune. Esto es terrible. No tiene conciencia de sí mismo, solo vive de lo que el Kyuubi le dice que haga, y puedo decir por lo desordenado que está su mente que él también ha sido torturado por el Kyuubi. Este pobre niño ha pasado por todo eso, dijo Ido, haciendo a Yakumo más y más triste. Todavía sufre, quiero ayudar a Naruto y dejar que se libere de su propio demonio, pensó un confiado Yakumo. Yakumo entonces hizo una pregunta, ¿cuándo nos iremos? Después de que se terminen los exámenes finales de Chunin. Para entonces, entrena para que puedas ser más fuerte en el futuro. ¿Entendido? Preguntó. Sí, pero tengo un problema. Mi cuerpo está físicamente débil y no puedo entrenar realmente en serio porque me canso fácilmente. Ella dijo con vergüenza. Lo arreglaré. Dijo Naruto. Se acercó a Yakumo y le clavó la uña en el brazo, haciéndola estremecerse, y envió algo de su yokai dentro de ella. Yakumo de repente se sintió más fuerte. Sus huesos se sentían mejor, y sentía que podía correr un maratón y aún le quedaba energía. ¿Qué hiciste? Ella preguntó. Envié mi yokai a tu cuerpo para fortalecer todo lo que contiene. El demonio en ti te permitió poder recibir algo de mi yokai sin ningún efecto negativo, así que estás listo para irte. Él dijo. Muchas gracias Naruto-kun. Te ayudaré a destruir a Konoha juntos. Ella dijo con una sonrisa. Sí, lo haremos. Adiós por ahora. Te veré en un futuro cercano. Él dijo. Naruto desapareció en un destello rojo, y duerme el resto de los días hasta la final. Arena de finales del examen Chunin. Sakura, Fu, Shikamaru, Mito, Menma, Neji, Tosu, Gaara, Kankuro y Temari estaban parados en el medio de la arena, mirando a toda la gente entrar al estadio, tratando de obtener buenos asientos para el espectáculo. Hombre, eso es mucha gente. Qué problemático. Dijo Shikamaru. Sí. Sabía que los exámenes de Chunin eran importantes, pero esto es simplemente ridículo. Dijo Sakura. Mito y Menma estaban teniendo su propia conversación privada. ¿Dónde está él? Dijo un Mito muy asustado. No lo sé, pero no podemos dejar que llegue a él tan pronto en los exámenes. Tenemos que concentrarnos en el asunto en cuestión, y esas son las primeras batallas. Dijo Menma mientras miraba a Neji que tenía los ojos cerrados, meditando. ¿Dónde está el Uzumaki? Preguntó Gaara a Mito y Menma. No lo sabemos. Se fue después de las preliminares y nadie lo ha visto desde entonces. Dijo Mito. Necesita darse prisa, no quiero ganar porque él no apareció. Dijo Gaara mientras se alejaba de los dos hermanos para regresar y unirse al suyo. Entonces, el viento se levantó frente al Genin, y Sasuke y Kakashi aparecieron de la nube de polvo. Sasuke-kun. Dijo Sakura mientras corría y abrazaba a Sasuke, que ahora llevaba una camisa negra de cuello alto. Sakura, tu cabello. Él dijo, lo primero que notó diferente sobre ella. Oh sí, lo corté durante el entrenamiento. Todavía me veo bien, ¿no? Dijo ella, posando para Sasuke. Él solo le sonrió y dijo, claro que sí. Kakashi miró a Sakura y vio que sus músculos eran notables. Ella ha estado entrenando duro, no puedo esperar para ver su batalla, pensó Kakashi. Iré a las gradas. Buena suerte a los dos. Dijeron Kakashi y él desapareció. ¿Dónde está Naruto? Preguntó Sasuke, Mito y Menma escucharon esto y retrocedieron, y Sasuke se dio cuenta de esto. No lo sé. Ha pasado un tiempo desde que lo hemos visto. Espero que esté bien. Fu estaba casi enloqueciendo. Había tanta gente aquí.
Ella se sintió muy incómoda. «No te preocupes, Fu», dijo Chomei, el escarabajo de siete colas que vive dentro de Fu. «Todo lo que tenemos que hacer es esperar un poco hasta que finalicen los exámenes, y nos vamos a Wave», le dijo a Fu. «Sí, no pasará mucho tiempo ahora», pensó. «Fuera de la arena. Esa debería ser toda la gente de este lado de la arena», dijo un Chunin. «Sí, comencemos a cerrar», dijo otro. Los dos comenzaron a empacar sus suministros, pero uno de los Chunins vio algo. «Oye hombre, mira eso. Es el demonio», dijo el Chunin. «No hay forma de que haya llegado tan lejos en los exámenes», gritó el otro. Los dos caminaron hacia el demonio y lo detuvieron. «Escucha, demonio. No te dejaremos». El Chunin no pudo terminar porque una gran espiga roja de chakra encontró su camino en el estómago del Chunin. El demonio sacó el pico rojo del Chunin, dejándolo caer al suelo, y lo apuñaló en el estómago del otro Chunin, haciendo lo mismo también. «Es hora», dijo Naruto. Dentro del estadio. Todo iba bien, pero luego sucedió algo. Un ki masivo arrasó el estadio. La gente se congeló, tanto ninjas como civiles, por miedo al monstruoso ki que se hizo cargo. La gente comenzó a desmayarse, cerca de morir debido a las imágenes de sus propias muertes que aparecieron ante ellos. En el estadio todo estaba en silencio, pero había una cosa que sonaba como sandalias golpeando el suelo. Clank, 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 clank. Todos miraron hacia el lado sur del estadio, hacia la entrada de donde provenía el sonido. Clank, 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 clank. Del túnel viene Naruto. Su sudadera negra con el kanji rojo de Nine en la espalda, sus pantalones cortos de carga cayendo justo debajo de sus rodilleras. Su cuerpo estaba completamente fuera de la sombra del túnel para revelar lo que estaba detrás de Naruto. Unido al cuerpo de Naruto había nueve colas de zorro rojo de 9 pies de largo, cada una brillando con los rayos de luz del sol. Las colas estaban detrás de Naruto balanceándose perezosamente detrás de él, poniendo a aquellos que no estaban incrédulos en lo que estaban viendo en un estado de trance. «Que comience la fiesta», dijo Naruto mientras caminaba al lado de Sasuke y Sakura. «Naruto, ¿qué te pasó?», dijo Sakura. «Acepté a Kurama-chan como mi compañero, y obtuve estos premios, demostrando que estoy creciendo de un demonio normal», dijo Naruto con una sonrisa en su rostro. Sasuke pensó diferente. «No, algo está mal aquí». Naruto dijo que odiaba a Kurama, y durante un mes para pasar y dice que la ama, algo sucedió dentro del descanso para que él cambiara así. En Kage Kage. La caja de Kage estaba separada de las otras gradas. Tenía la mejor vista, y había una ventana de vidrio, protegiendo al Kage de cualquier cosa de las batallas de abajo. Dentro estaban el Hokage, Minato Namikaze, su esposa, Kushina Uzumaki Namikaze, y el disfrazado de Kage Kage, Orochimaru y sus guardias. Minato y Kushina miraron la vista en estado de shock, sin creer lo que salía del cuerpo de Naruto. «Esto, no puede ser real», Minato susurrado. «Es, ¿cómo puede ser un Jinchuriki afectar el cuerpo tan violentamente? Oh, todo esto es mi culpa. ¿Por qué no lo traté bien como a cualquier padre normal?», dijo Kushina. Orochimaru también miró la vista en estado de shock, sin creer que el niño se haya vuelto aún más fuerte que antes en el bosque. «Debería haberle marcado el bosque», pensó Orochimaru con una expresión de enojo en su rostro. «Debo pronunciar el discurso ahora, ¿estás listo, Kazekage-san?», dijo Minato. «Estoy listo. Sé con certeza que este examen de Chunin será inolvidable, y no lo digo porque mis hijos también participan», dijo el Kazekage. «Bueno, aquí vamos entonces», susurró Minato mientras salía de la caja, Kushina justo detrás, listo para dar el discurso de apertura. «Estadio. Hola a todos», gritó Minato, captando la atención de todos. «Gracias por venir a la final de los exámenes Chunin. Este año tenemos algunos de los competidores de 4 Nations que muestran sus mejores genin que desean ser promovidos a Chunin. Estos genin mostrarán sus habilidades, estrategias y coraje para luchar en delante de sus compañeros para demostrarles a todos que son dignos del título Chunin. Por favor, disfruten los partidos que se han organizado para su observación. Gracias y buena suerte a nuestros competidores», gritó Minato y regresó a la cabina de Kage, abajo en la arena. «Muy bien, todas las mismas reglas que las preliminares, si creo que alguien no puede continuar, entonces eso es todo, no sí, y, o peros al respecto, o personalmente me ocuparé de eso. ¿Alguna pregunta?», preguntó Genma. «Sí, ¿qué le pasó al último chico?», preguntó Dosu. «Murió. Ahora, todos los participantes excepto Gaara, Oz de Sand y Naruto Uzumaki Namikaze irán a la cabina de concursantes, por favor», dijo Genma. Los genin hicieron lo que se les dijo, y Naruto y Gaara se miraron a los ojos, listos para pelear, listo para morir.
dijo Gaara. No estaré muerto por mucho tiempo a partir de ahora. Dijo Naruto, mientras se cruzaba de brazos, sus colas todavía se balanceaban detrás de él. Muy bien, ronda 1, batalla 1, Gaara de la arena VS. Naruto Uzumaki Namikaze, comienza. Gritó Genma. Capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Naruto se puso las garras, listo para pelear, y Gaara comenzó a derramar su arena de la calabaza en su espalda. Para empezar cosas de, dijo Gaara, mientras manipulaba su arena alrededor de un Naruto inmóvil, sin preocuparse por el peligro en el que parece estar. Ducha de arena. Gritó Gaara mientras lanzaba la arena hacia un Naruto quieto. Toda la arena que se acercaba a Naruto fue cortada y bloqueada por el viento. ¿Entonces este es tu jutsu? Para manipular el viento sin ningún movimiento u orden de forma impresionante, como yo y mi arena. Gaara complementado. La única diferencia es que mi viento es más rápido. Dijo Naruto, luego corrió hacia Gaara, con las garras listas para romper su defensa. Naruto hizo un movimiento de corte, solo para que sus garras fueran atrapadas por la arena. Retiró la mano y corrió hacia adelante, su otra mano en forma de apuñalamiento. Se abrió paso a través de la arena, listo para perforar a Gaara a continuación. Gaara hizo un muro de arena entre los dos, haciendo que Naruto saltara a tiempo para alejarse de la arena que intentaba atraparlo por detrás. Volvió a su posición original y miró hacia Gaara. Manténgase bien. Debería aumentar la velocidad. Dijo Naruto. Naruto luego desapareció, sorprendiendo a Gaara a su velocidad. Naruto apareció detrás del desprevenido Gaara, y cortó hacia arriba con sus garras, atravesando la armadura de arena de Gaara y haciendo que una gran herida apareciera en la espalda de Gaara. Gaara. Gaara gritó de dolor. Eso es lo que obtienes. Dijo Naruto mientras saltaba de nuevo a una distancia segura. Arc. Huele. Madre. Huele. El grito. Gaara luego cubrió la herida con arena, conteniendo la sangre que salía de ella. Voy por ti ahora, Naruto. Le gritó y la arena corrió hacia Naruto. Los brazos se formaron a partir de la arena e intentaron agarrar a Naruto, pero los esquivó y los cortó por la mitad con golpes de sus garras. Luego esquivó a la izquierda el movimiento de la arena que bajaba en el mismo lugar en el que estaba. Dio un salto y se preparó para usar su próximo movimiento. Futón. Vientos domesticados. Y toda la arena que había en el área fue cortada y desfigurada cuando el viento la cortó por completo. Gaara hizo un capullo protector de arena para bloquear el ataque, pero el viento era lo suficientemente fuerte como para abrir el capullo y cortar a Gaara en su hombro, causándole más dolor. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo estás haciendo esto? Gritó Gaara dolorida. Estás demasiado débil. Dijo Naruto cuando apareció justo frente a Gaara y lo pateó en la cara, haciéndolo volar de regreso a la pared de la arena. ¡No! No perderé. Tengo madre conmigo. Juntos te mataremos. Dijo Gaara mientras comenzaba a juntar arena en su cuerpo, cubriéndolo por completo. La arena comenzó a obtener marcas de maldición por todas partes, y Gaara abrió los ojos para revelar un ojo amarillo y demoníaco, con una forma de shuriken como la pupila. ¿Cómo te gusto ahora, Uzumaki? San Shuriken. Gritó el Shukaku poseído por Gaara mientras lanzaba shuriken hecho de arena hacia Naruto. La mirada de sorpresa en el rostro de Gaara cuando el chakra rojo salió de Naruto y bloqueó todos los shuriken. Naruto miró a Gaara con una mirada aburrida en su rostro. Tan pequeño, fue todo lo que dijo mientras desaparecía y luego reapareció detrás de Gaara. Al igual que Kiba, Gaara fue cortado en rodajas, pero la arena cumplió su propósito, y protegió a Gaara un poco, lo que solo le provocó un pequeño corte en el estómago. Necesitas hacerlo mejor para matarme, Uzumaki. Futón. Devastación de arena infinita. Gritó el Gaara en recuperación y disparó una ráfaga de arena y viento a presión a Naruto. Futón. Corriente cuesta arriba. Dijo Naruto, mientras controlaba el viento a su alrededor para empujar hacia arriba, también trayendo el ataque de Gaara, protegiendo a Naruto del movimiento. Iré por ti de frente. Gritó Gaara mientras corría hacia Naruto. Gaara golpeó con su mano derecha hacia Naruto, pero Naruto simplemente agachó la cabeza para esquivar. Se giró hacia la derecha para alejarse del brazo izquierdo de Gaara que bajaba como un mazo. Naruto aprovechó esta oportunidad y saltó detrás de Gaara, e insertó sus garras en Gaara y explotó su interior con su yokai, jugando con las bobinas de chakra de Gaara. Gaara estaba mareado por el ataque y su arena se movía de formas que él no podía controlar. La arena saltaba alrededor de su cuerpo cuando el yokai extra y extraño que se insertó en él hizo que la arena se volviera loca.
Naruto luego dio un puñetazo a la sección media de 2 PTK Ponce. Gaara, a su hombro derecho, y luego lo apuñaló en el estómago, haciendo que Gaara silbara de dolor. Necesito más, poder para derrotarlo. Hazme sentir aún más vivo ahora. Gritó Gaara cuando recuperó el control de su arena y una cola de arena se formó detrás de él. Ataúd de arena. Gritó Gaara mientras la arena cubría a Naruto alrededor de su cuerpo, pero no estaba preocupado en absoluto. Se levantó en el aire y miró al loco Jinchuriki debajo de él. Realmente fue una vista patética. Realmente pensaba que tenía a Naruto en una esquina. Esto es. Entierro de arena. Gritó Gaara y la arena alrededor de Naruto implosionó, haciendo que Gaara sonriera de alegría. Lo hice, lo maté. Me siento tan vivo en este momento. Estás muerto, Uzumaki. No pudo terminar cuando la arena del cuerpo de Gaara fue cortada y esta vez golpeó la piel. Gaara sintió que lo pusieron en una trituradora cuando las aspas del viento lo despojaron de su defensa e hicieron contacto con su piel. Gaara. Gritó cuando la arena se le cayó y cayó al suelo debajo de él. Pronto también hizo lo mismo cuando golpeó el suelo, jadeando y jadeando por sus heridas y el agotamiento del chakra. Gaara levantó la vista para ver a Naruto venir de la misma arena que pensó que lo mató. ¿Cómo? Preguntó con cara de dolor. Me cubrí con Yokai, robé tu técnica por un segundo y me defendí de tu arena. Estaba a salvo de tu arena, y cuando bajas la guardia, golpeo, resultando en lo que tenemos aquí. Dijo Naruto mientras miraba la forma derribada de Gaara. Yo, no puedo perder. Susurró Gaara. Sí, lo harás. Ibas a perder cuando entraste en la arena con mucha confianza. Ni siquiera pude usar mis colas. Eso demuestra lo débil que eres, solo dependiendo de tu arena para protegerte. También, Shukaku es un niño, no una niña, así que deja de llamarlo madre. Dijo Naruto. Gaara solo miró a Naruto con el ceño fruncido en su rostro. No, no, no. No voy a perder, ni a ti ni a nadie más. Gritó y se puso de pie. Concentró el último de su chakra e hizo que una gran ola de arena fuera hacia Naruto. Tsunami de arena. Gritó mientras la ola se acercaba a Naruto. TCH, quería guardar mi jutsu de fuego para mí, pero creo que puedo usarlo aquí. Dijo Naruto mientras miraba la ola de arena que se acercaba a él. Respiró hondo y lanzó su jutsu. Katon. Fox Fire. Dijo y una bola de fuego muy grande en forma de zorro se precipitaba hacia la ola. Las dos técnicas se encuentran en el medio, y el jutsu de Naruto superó fácilmente la técnica de Gaara, y su bola de arena se convirtió en vidrio. Gaara solo miró la vista con una mirada derrotada en su rostro. No, ¿cómo es eso posible? Luego miró a Naruto. ¿Cómo eres tan fuerte? Le gritó a Naruto. Naruto simplemente caminó hacia Gaara. Usó sus colas y rompió el vidrio, haciéndolo caer al suelo, ninguno de los fragmentos lo golpeó en absoluto. Gaara comenzó a alejarse de Naruto, asustado por su vida. Sintió que el ki salía de Naruto y lo asustó muchísimo. Gaara luego golpeó la pared de la arena, no pudiendo oír más lejos. Mantente alejado. Gritó Gaara. Cayó sobre los oídos de la muerte cuando Naruto se dirigió justo frente a Gaara. Naruto solo miró a Gaara y puso su dedo en el sello de Gaara. Que duermas bien. Dijo mientras enviaba su yokai al sello, lo reparaba y noqueaba a Gaara en el proceso. Naruto se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las escaleras hacia la caja del competidor, ignorando todas las caras sorprendidas en la multitud. Caja de la competencia. Todos los genin, a excepción de Sakura y Sasuke, se sorprendieron por el hecho de que Naruto destruyó completamente a Gaara, el mismo monstruo que se enfrentó a Rock Lee y aún salió sin un rasguño. Temari miró para ver los rostros no sorprendidos de Sasuke y Sakura, e hizo la pregunta. ¿Por qué no se sorprenden ustedes dos? ¿Él ganó tan fácilmente? Ella preguntó. Ganar a Naruto no es una sorpresa para nosotros. Ganará este torneo. Nadie aquí es lo suficientemente fuerte como para llevarse el suyo. Dijo Sasuke. HMPH, puede ser fuerte, pero el destino ya ha decidido que ganaré este torneo. Dijo Neji. No creo en el destino, ya que es un factor ilógico, ya que las cosas pueden cambiar tan rápida y fácilmente, especialmente en la vida de un ninja. Sabiamente dijo Shino. Mito y Menma estaban mirando a Naruto cuando entró en el túnel para llegar a la caja de la competencia. Oh, Dios mío, Menma, es demasiado fuerte. No ganaremos si vamos en contra de él. Dijo Mito a su hermano mayor. Menma solo apretó los dientes ante la idea de que él perdiera el torneo debido a Naruto. Sabía que tenía que probarse a sí mismo y a Hinata que podía tomar cualquier situación y llegar a la cima. Pero él sabía cómo era ahora, no sería capaz de enfrentarse a Naruto y vivir. Maldita sea, lo sé.
Si uno de nosotros lo enfrentara, realmente nos mataría. Dijo Menma con una mirada muy asustada en su rostro. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Mito. Preocúpate por el próximo partido, después de todo, somos tú y yo, Mito-san. Dijo Sasuke mientras caminaba hacia las escaleras para llegar a la arena. Menma miró a Mito y puso sus manos sobre cada uno de los hombros de su hermana. Mito, has estado entrenando duro para esto. Puedes vencer a Sasuke con seguridad, solo cree en ti mismo y no hagas movimientos estúpidos que te puedan costar, ¿de acuerdo? Dijo Menma. Con un movimiento de cabeza, ella saltó a la arena, lista para enfrentar a Sasuke Uchiha. Pasillo. Sasuke estaba bajando las escaleras y vio a Naruto comenzar a acercarse a él. Los dos ni siquiera se dijeron una palabra mientras se cruzaban. Ni siquiera contacto visual, pero estaba bien con Sasuke. No necesito desear suerte porque sé que ganarás, así que todo lo que te diré es que no tardes tanto. Dijo Naruto mientras continuaba caminando. Sasuke sonrió ante las palabras, listo para vencer a Mito y enfrentar a Naruto en la siguiente ronda. Claro, haré las cosas rápido. Dijo Sasuke mientras continuaba hacia el estadio. Arena. ¿Están ustedes dos listos? Preguntó Genma. Con un movimiento de cabeza de ambos genin, anunció. Primera ronda, segunda batalla, Sasuke Uchiha y Mito Uzumaki Namikaze, comienza. Gritó y saltó hacia atrás. ¿Estás listo para perder? Dijo Mito. No te perderé, hija de Hokage o no, eres demasiado débil para mí. Dijo un calmado Sasuke. Débil. No entiendes contra quién te enfrentas, ¿verdad? Tengo. No quiero escuchar tu presentación de ti y de tus padres. Puedes ser el Hokage y el hijo de Uzumaki, pero también sé que eres una mala hermana. Dijo Sasuke, golpeando un lugar jurado por Mito. Cállate. Estamos tratando de hacer que Naruto vuelva a la familia. Le gritó Mito a Sasuke. No debería haber un intento. No debería haber sucedido nunca. Dejas que tu propio hermano mayor salga a la calle a vivir solo y lo odias como todos los demás. Tú y tu familia son los peores de sus abusadores porque eres familia y todavía no puedes ver las diferencias entre Naruto y Kyuubi. Tu madre tenía tanto el alma como el chakra del Kyuubi, pero la tratas como a un demonio. ¡No! Toda la familia es un grupo de hipócritas. Acusó a Sasuke, haciendo callar a todos en el estadio. ¿Cómo te atreves? Ella le gritó. ¿Cómo me atreves? ¿Cómo te atreves? Odiaste a Naruto, pero luego actuaste como si quisieras que fuera parte de tu falsa familia. Hace solo 2 meses maldijiste su nombre, ahora mírate. Correr hacia Naruto cuando ya es hora de tarde. ¿Quién dejaría a su propio hijo solo por su estado? Esta aldea es corrupta hasta los huesos. Dijo Sasuke, mirando directamente a Minato y Kushina cuando dijo esto. Por eso, cuando me convierta en Hokage, me aseguraré de que todos sean tratados de manera amable y justa, como deberían ser. Gritó, sorprendiendo a la gente de que Sasuke deseaba ser Hokage. Noticia de última hora. No serás Hokage, lo haré. Dijo Mito, mientras una espada de un pergamino llegaba a sus manos. ¿Quieres jugar con espadas? Bien, pero sé que con las mías, no durarás. Dijo Sasuke luego movió sus esposas hacia abajo para revelar un sello de almacenamiento. Puso algo de su chakra en él, lo que salió del sello sorprendió a todos. Eso es, las legendarias espadas gemelas de relámpagos, Kiba. ¿Cómo las tienes? Gritó Mito en estado de shock y miedo. Irónicamente, Naruto me los dio. Oh, el día que te conviertas en Hokage, Sasuke comenzó a cargar sus espadas, los rayos vinieron del cielo y estallaron a Sasuke y sus espadas. Sasuke controló el rayo y bailó a su alrededor, las chispas azules hacían brillar a Sasuke. Es el día en que me iré de Konoha. Gritó mientras corría hacia Mito a velocidades asombrosas. Mito apenas tuvo tiempo para detener el golpe de Sasuke con su espada, pero se olvidó de la otra e hizo un golpe en su brazo izquierdo, haciendo una herida desde allí. Mito saltó hacia atrás y observó cómo la herida en su brazo ganaba humo, notando que la marca comenzó a sanar a un ritmo lento. Miró hacia arriba para ver a Sasuke, solo que él no estaba allí. ¿Qué? ¿Q? Se cortó cuando Sasuke salió de un lado y la pateó en la cara, haciéndola volar lejos de la fuerza detrás de él. Tienes que frenar por mí. Él le dijo a ella. Mito salió de los escombros con el ceño fruncido en su rostro. Voy por ti ahora, Sasuke. Gritó cuando las cadenas surgieron de la espalda y atacaron a Sasuke. Los dos se encuentran en medio de la arena y se enfrentan con sus espadas. Sasuke usó la otra para golpearla nuevamente, pero las cadenas en su espalda atraparon el ataque. Ella le dio una patada en la barbilla, pero él se inclinó para esquivar el ataque.
Sasuke luego cargó sus espadas y preparó su próximo ataque. Entierro de relámpagos. Banquete de relámpagos. Dijo mientras saltaba lejos de Mito, dejando una de sus espadas atrapada en las cadenas de Mito. Luego, un rayo comenzó a descender al área donde estaba Mito, y se estrelló justo encima de ella, la espada actuando como un pararrayos. ¡Ah! Ella gritó cuando recibió la explosión completa del ataque. Una vez que terminó, Mito cayó al suelo. TCH, débil. Ni siquiera tuve que usar mi Sharingan para vencerte. Dijo mientras caminaba hacia el cuerpo de Mito y agarraba su espada. Sasuke giró su cabeza hacia Genma, ya terminó, por favor, luego miró a Mito que lo agarró del tobillo. No, todavía no, dijo ella. Bájate de mí. Dijo mientras le quitaba la mano de encima. Luego abrió mucho los ojos cuando un chakra rojo se apoderó del cuerpo de Mito. Se levantó para revelar ojos rojos como los de Naruto, sus uñas crecieron y sus bigotes estaban más definidos que antes. Sus dientes se afilaron y miró a Sasuke con el ceño fruncido. No he terminado contigo. Ella gritó y corrió hacia Sasuke. Sasuke tuvo que agacharse para evitar el golpe que le lanzó. Luego se enderezó y la arrodilló en su estómago. Ella recibió el golpe y agarró a Sasuke por el cuello y la cabeza lo golpeó en la frente. Ella lo soltó y lo pateó en el estómago, haciéndolo volar de regreso. ¿Eso te despertó? Pelea en serio. Gritó mientras el chakra rojo la rodeaba. Sasuke la miró y se limpió el costado de la boca con el dorso de la mano. Se puso de pie y la miró, agarrando con fuerza las asas de su espada. Sí, te escucho fuerte y claro. Él dijo. Luego activó su Sharingan, y tres tótems aparecieron y rodearon su pupila negra. Pero aún así perderás. Dijo con una sonrisa. Ella gruñó y corrió hacia él y ladeó la mano hacia atrás en un golpe, pero se sorprendió cuando él simplemente lo esquivó. ¿Qué? ¿Cómo puede esquivarme con la velocidad a la que voy? Ella pensó mientras él iba a patear, pero él lo atrapó con sus manos. Sasuke la atravesó hasta el suelo y preparó sus espadas. Tornado del dragón relámpago. Gritó y sus espadas formaron un gran dragón de relámpagos y atacaron a Mito. Mito hizo señas con las manos y preparó su propio jutsu. Suitón. Butter Dragon Bullet. Y envió un dragón hecho de agua al dragón de Sasuke, los dos se encontraron en el medio y se enfrentaron. El dragón de Sasuke se abrió paso y cargó hacia Mito, pero ella estaba lista. Suitón. Perforando lanzas de agua. Y usó el agua de su último ataque para hacer giros de agua hacia el dragón. Los ejercicios perforaron al dragón, haciéndolo explotar. El resto de los ejercicios fueron hacia Sasuke. Saltó a los taladros y los cortó con sus espadas, sin sufrir ningún daño. Cuando llegó al suelo, utilizó su siguiente técnica. Katon. Gran jutsu de bola de fuego. Y lanzó una bola de fuego hacia Mito. Mito convirtió sus cadenas de chakra en un escudo para detener el ataque. Cuando terminó, bajó las cadenas, solo para ver que Sasuke se había ido. Miró a su alrededor para verlo al costado de la pared de la arena, cargando su ataque. Sasuke estaba mirando a Mito y envió el chakra del rayo a su palma. Los rayos estallaron de su mano. Miró a Mito y dijo. Prepárate, este hará más que lastimarte. Y corrió por el costado de la pared. Mito hizo un clon y con su ayuda hizo una pequeña esfera azul de chakra. Se apresuró hacia Sasuke y los dos se encuentran en medio de la arena, con sus técnicas a toda potencia. Chidori. Rasengan. Los dos chocaron y una gran explosión de fuerza provino de las dos técnicas. Por un tiempo los dos estuvieron parejos, pero Sasuke comenzó a avanzar. Todavía estás débil. Dijo y empujó hacia adelante, y una nube de humo bloqueó la vista de todos. Cuando se despejó, reveló que Sasuke jadeaba un poco, y Mito de rodillas, con una herida del tamaño de un puño en el hombro. Me sorprende que sigas consciente. Sin embargo, debe ser el chakra del Kyuubi, no el tuyo. No tengo un chakra demoníaco que me ayude y aún así gané. Recuerda, no me importa de qué familia vienes, todavía puedes perder. Mito luego miró a Sasuke a los ojos y cayó al genjutsu que él le puso tan rápido. Luego se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras, terminando su declaración. Eso es algo que tuve que aprender, y fue de Naruto. Dijo mientras comenzaba a subir las escaleras. Ganador, Sasuke Uchiha. Anunció Genma. Las gradas. Wow, Kakashi, entrenaste bien a tus estudiantes. Dijo Asuma mientras olía el cigarrillo. No, acabo de mejorar la lucha de Sasuke. Todo lo que viste hoy fue todo él. Él dijo. Entonces, lo que dijeron tus alumnos en las preliminares era cierto, no les enseñaste. Dijo Kurenai. Sí, era demasiado flojo para darme cuenta de mi error, y ahora solo Sasuke quiere mi ayuda, y todavía no le gusto. He reprobado a mis alumnos.
Él dijo, no, mi rival juvenil, debes continuar infundiendo confianza en tus estudiantes y ellos lo recibirán y, a su vez, confían en ti. Debes permanecer vigilante. Gritó Gai a Kakashi. No creo que eso funcione más, Gai. Dijo Kakai mientras veía al equipo médico llevarse a Mito, Arena, Will Temari de la Arena y Shikamaru Nara por favor bajen. Dijo Genma, TCH, qué problemático. Tal vez debería dejarlo. Dijo Shikamaru, no, no puedes renunciar, has llegado hasta aquí. Gritó Sakura a Shikamaru, lo sé, es solo que estoy peleando con una chica y todo, y no me gusta pegarle a una mujer. Él dijo, no me importa, ve allí y muéstrales quién es Shikamaru Nara. Dijo Sakura, soy un observador de nubes perezoso, dejar de fumar será la mejor manera de mostrarles quién soy. Dijo y comenzó a alejarse, oh no, no lo haces. Dijo Sakura, ella agarró a Shikamaru y, a través de él, salió de la caja de la competencia y bajó a la arena. Perra, dijo mientras bajaba. 30 minutos después, sala de hospital. Gaara abrió los ojos e hizo una mueca ante la luz que bajaba de la ventana. Se levantó y miró a su alrededor para ver que estaba en una habitación de hospital, con su calabaza y paños al otro lado de la habitación en una silla. ¿Cuarto de hospital? Eso significa que perdí. Lo siento, madre, pensó Gaara, solo para no recibir ninguna respuesta. Madre, dijo de nuevo. Ninguna respuesta. Gaara levantó su bata de hospital para ver el sello en su pecho y vio que estaba cerrado y mejor que la última vez. Luego abrió mucho los ojos al recordar a Naruto enviando sus garras justo donde se encontraba el sello, y envió algunos de sus yokai al sello, haciendo que Gaara se sintiera divertido. Arregló el sello. Susurró con incredulidad. Gaara se bajó la camisa y miró la pared frente a él. Luego sonrió con una verdadera sonrisa, algo que no ha hecho en mucho tiempo. Soy libre. Él dijo. Soy Freeee. De vuelta a la arena. Me rindo. Dijo Shikamaru, mientras sostenía a Temari en su jutsu. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo un confundido Temari. Este jutsu se come mi chakra, el jutsu está a punto de desvanecerse. Y fiel a lo que dijo, el jutsu se deshizo, liberando a Temari de la sombra de Shikamaru. Estoy cansada. Mis madres me van a matar por dejar de fumar. Ahora puedo escuchar sus gritos. Qué problemático. Dijo mientras se alejaba del medio del campo. Ganador, Temari de la arena. Sakura Haruno y Fu bajarán a la arena. Dijo Genma. Muy bien, finalmente es mi turno. Vas a caer, meñique. Dijo Fu mientras saltaba a la arena. Es mi turno. Espero hacer el bien. Gimió Sakura. Basa, dijo Sasuke mientras salía de la escalera. Después de todo, esto es para lo que has estado entrenando. Dijo Sasuke con una sonrisa. Sí, pero no puedo evitar sentirme un poco nervioso. Dijo Sakura. No lo hagas. Dijo Naruto, mientras caminaba hacia los dos. Tu oponente es una Jinchuriki, como yo, pero es imprudente y ruidosa. Tírala cuando no lo espere. Está bien, lo intentaré. Dijo Sakura mientras saltaba al estadio. Sabes, le dijo Sasuke a Naruto, aunque trates de negarlo, tienes que tener algunos sentimientos positivos por nosotros. Incluso si lo hago, dijo Naruto, Kurama-chan los mataría de todos modos, ya que no confía en nadie en relación con Konoha. Dijo Naruto. Sobre eso, ¿qué te pasó? Hace un mes la odiabas y ahora dices que la aceptas. Cuestionó Sasuke. Te diré más tarde, ahora mismo, concéntrate en la pelea de Sakura. Dijo Naruto. En la arena, ¿están ustedes dos listos? Preguntó Genma, y obteniendo un asentimiento de los dos luchadores. Primera ronda, cuarta batalla, Haruno Sakura vs. Fu, comienza. Gritó Genma. Prepárate, porque aquí voy. Gritó Fu mientras corría hacia Sakura. Sakura, poniéndose en posición defensiva y activando sus escalpelos chakra, se preparó para el asalto de Fu. Fu entró con una patada, y Sakura trató de agarrarlo, pero movió su cuerpo en el aire en el último segundo, haciendo que su otra pierna cayera sobre el hombro derecho de Sakura, haciendo que gritara de dolor. Al estar distraída por su dolor, Fu se enfureció con Sakura, la mayoría de los cuales se conectaron con su objetivo. Sakura saltó hacia atrás para evitar la última patada de Fu e hizo algo de espacio entre los dos. Totón, cúpula de la tierra. Gritó mientras la tierra la rodeaba, protegiéndola de Fu. Vas a tener que salir, y cuando lo hagas, terminaré esto. Dijo un confiado Fu. Dentro del domo, Sakura estaba pensando en lo que debería hacer a continuación. Maldita sea, esa chica es aún más fuerte que yo cuando se trata de la fuerza natural. Y ese movimiento que hizo en el aire tampoco fue inesperado. ¿Cómo puedo apostarla?
Esa cosa roja en su espalda debe significar algo. Tal vez iré con eso, pensó Sakura. Fu estaba mirando la cúpula de la tierra y luego, la parte delantera de la cúpula se cayó para revelar a Sakura, arrojándole un poco de kunai a Fu. Fu los esquivó expertamente y corrió hacia Sakura. Te tengo ahora. Le gritó a Sakura y entró en la cúpula. Cuando estaba a punto de golpear a Sakura, se hundió en el suelo, sorprendiendo a Fu, y la parte delantera de la cúpula fue reconstruida, cerrando a Fu. ¿Qué está pasando? Dijo Fu mientras miraba a su alrededor en la oscuridad de la cúpula. Sakura luego vino del suelo fuera de la cúpula y sostuvo una señal con la mano. He plantado muchas notas explosivas dentro del domo, ríndete ahora y no las detonaré. Dijo una seria Sakura. Sakura no escuchó nada al principio, pero luego escuchó a Fu riéndose por dentro. ¿Realmente crees que esto me detendrá? Tienes que esforzarte más, meñique. Gritó Fu. Que así sea, Kai. Sakura gritó, pero no escuchó ninguna explosión. ¿Qué pasó? Dijo Sakura. Luego comenzó a escuchar algunos zumbidos dentro del domo, y luego todo el domo se cayó revelando a Fu y muchos insectos a su alrededor, todos ellos provenientes del cilindro rojo en la espalda de Fu. Mis escarabajos y yo te apostaremos, meñique. Gritó Fu cuando salió de los escombros de la cúpula. Escarabajos. Euuuh. Dijo Sakura mientras observaba con disgusto cómo Fu dejaba que los escarabajos se arrastraran a su alrededor. Deja de hablar de mis escarabajos. Son lo más peligroso de mí, ya lo verás. Dijo Fu cuando los escarabajos comenzaron a volar hacia Sakura. Sakura estaba huyendo de los escarabajos, sin darse cuenta de que Fu saltó delante de ella y le dio un puñetazo en la cara. Oh no, esa perra no lo hizo. Sakura, será mejor que patees ese culo de mierda de pelo verde y amante de los escarabajos. Ahora. Gritó Sakura interior, haciendo que Sakura ganara fuego en sus ojos. Sakura agarró la muñeca de Fu y la tiró al suelo. Golpeó su sección media con los pies, y luego la pateó hacia la pared de la arena. ¿Qué te parece, eh? Dijo Sakura, solo para que ella abriera los ojos en estado de shock al ver a Fu salir de la pared sin un rasguño. Eso no fue nada, ya que tengo mis escarabajos. Dijo Fu, mientras se daba la vuelta para mostrarle a Sakura un escudo azul en su espalda. ¿Qué es eso? Preguntó Sakura. Esta es mi técnica, la armadura del exoesqueleto, hecha por mis escarabajos, el Kabutomushi o los escarabajos con cuernos japoneses. Dijo Fu, mientras el escudo se rompía para revelar que había escarabajos todo el tiempo. ¿Qué tipo de escarabajos son esos? Preguntó Sakura. Son escarabajos con un cuerno parecido a un tenedor. Su exoesqueleto que los protege es súper denso, incluso más con mi chakra. Puedo usarlos para protegerme y comer el chakra de mis oponentes, lo mismo que hice con esas notas explosivas tuyas en esa cúpula de tierra. Explicó Fu. Entonces así es como no sufriste daño, debido a los escarabajos. Dijo Sakura. Sí, pero hay otro escarabajo que puedo controlar. Dijo Fu, y luego Sakura se sentó en el suelo, su cuerpo entumecido. ¿Qué está pasando? Dijo Sakura se miró la piel para ver escarabajos que casi parecían mariquitas. Dios mío. Asqueroso. Quítame estas cosas. Gritó Sakura mientras comenzaba a quitar los escarabajos de su piel. Esos son mis otros escarabajos, el diamida o el escarabajo venenoso de la flecha de Bushman. Su veneno puede comer en la piel y los órganos de una persona lenta y dolorosamente. Soy el tipo de oponente que prolonga las batallas. Tengo una defensa increíble y una ofensa asesina. Por lo tanto, es su propia elección rendirse, pero eso sería aburrido ahora, ¿no? Dijo Fu cuando su Kabutomushi se hizo cargo de su cuerpo, haciéndola parecer un caballero con una armadura azul a su alrededor. Hora de rendirse, meñique. Gritó Fu mientras corría hacia la derribada Sakura. Sakura estaba indefensa ante el ataque que le dio Fu. Cuando terminó, Sakura tenía moretones en todo el cuerpo y estaba enfermamente pálida. ¿Cómo te sientes ahora, meñique? Tengo otro truco que tengo que revelar antes de poder dejarte ir. Dijo el blindado Fu. Las yemas de sus dedos comenzaron a brillar de un azul claro, e hizo hilos de chakra y los conectó con Sakura. Tengo una habilidad especial para convertir mi chakra en seda. Ya que parece que estás a punto de morir, te cubriré con un bonito ataúd especial de capullo. Dijo Fu mientras movía sus brazos a velocidades asombrosas, la seda bailaba alrededor de Sakura, cubriéndola con seda. Cuando Fu terminó, Sakura estaba completamente cubierta y dentro del capullo. Hora de morir, meñique. No eras nada más que una chica fan. De todos modos, diste una buena pelea. Todles. Dijo Fu. Dentro del capullo, Sakura estaba pensando para sí misma. No puedo perder ahora, he estado entrenando muy duro. No voy a perder con ella.
pensó Sakura. Eso es correcto, perra. Dijo Sakura interior, tienes que apostar que ganar para ganar. Además, Sasuke-kun está mirando. ¿Cómo crees que está pensando en ti ahora mismo? Probablemente esté diciendo, así que ella no era más que una chica fanática débil, ahora no la uso. Tal vez debería pasar a Ino. Al escuchar eso, Sakura abrió los ojos, la determinación en sus ojos. No dejaré que esa perra gane. Incluso si pierdo, definitivamente no moriré. Dijo Sakura. Una luz azul comenzó a apoderarse de Sakura. Era su chakra, y estaba usando su control de chakra perfecto para usar su técnica mística de la palma para sanar todo su cuerpo sin mover las manos. Luego canalizó chakra a sus manos, activando sus escalpelos de chakra. Fu vio la luz azul y sonrió. No sirve de nada. Eres demasiado débil para escapar de él, fue interrumpida cuando una explosión salió del capullo. Cuando el humo se disipó, reveló una Sakura perfectamente sana, con algo más en sus manos. A veces, en el campo de la medicina, una lesión o un veneno pueden hacer mucho a cierta parte del cuerpo. Dijo Sakura con una voz muerta. Fu miró las manos de Sakura y lo que le había asustado, incluso en su armadura. Para salvar la vida de esa persona, debes cortar una determinada extremidad para salvar el resto del cuerpo. Dijo Sakura. Lo que estaba en las manos de Sakura ya no eran escalpelos de chakra, sino cuchillos largos y gruesos en sus palmas. Los ninja médicos usan carniceros para cortar esas partes, yo uso mi forma evolucionada de mis escalpelos, chakra butchers, y con estos, ganaré. Gritó Sakura mientras corría hacia Fu a velocidades asombrosas. Fu usó su armadura de sus escarabajos para defenderse, e hizo su trabajo. Sakura tenía mucha fuerza detrás de su ataque, pero no cortó su defensa. Fu sonrió cuando vio esto. Ja, todavía débil. Se burló, pero se preocupó un poco cuando vio la sonrisa de Sakura, se preocupó. Fu entonces escuchó un grito de dolor y miró hacia abajo para ver sus escarabajos separándose donde Sakura golpeó. A pesar de que son carniceros, todavía tienen los mismos efectos que mis escalpelos de chakra. Se meten en el sistema nervioso, cortan las conexiones con el cerebro y hacen que una extremidad no pueda moverse. Sus escarabajos están pasando por ese mismo dolor ahora. Dijo Sakura mientras continuaba atacando a Fu. Sakura siguió esquivando los intentos de Fu de atacar, y fue a por los contadores, quitándole con éxito la armadura de escarabajos de Fu. Cuando Sakura saltó hacia atrás, Fu estaba completamente indefenso. Fu estaba sin aliento, sus ataques y su armadura quitada con fuerza le hicieron un número a sus reservas de chakra. ¿Estás listo para perder? Dijo Sakura. Demonios, no, no retrocederé. Dijo Fu mientras ella y Sakura se encontraban en medio de la arena, y rompieron su puño juntos. El suspenso era alto en la arena ya que todos se preguntan quién ganaría. Fu y Sakura solo se miraron a los ojos, ambos viendo el dolor que sufrieron durante la pelea. Bien, partido, Fu-san. Dijo Sakura. Tú, Rosa. Espero que vayas lejos. Dijo Fu mientras sus ojos rodaban hacia la parte posterior de su cabeza y golpeaban el suelo, inconsciente. Ganador, Haruno Sakura. Gritó Genma. Sakura abrió mucho los ojos cuando escuchó su nombre. Yo, gané. Cha-ara. Sakura gritó su grito de victoria. Sí, Sakura. Mamá te ama. Dijo una voz en la multitud animando, haciendo que Sakura sudara y volviera a la caja de la competencia. El equipo médico entró y recogió el cuerpo de Fu para sanar adecuadamente, y luego Genma anunció el próximo combate. Will Kankuro de la arena y Shino Aburama bajarán a la arena. Dijo Genma. Cuando los dos bajaron a la arena, Genma dio la señal para comenzar. Primera ronda, quinta batalla. Shino Aburama contra Kankuro de la arena, comienza. Gritó y saltó hacia atrás. ¿Listo para perder, insecto? Preguntó Kankuro mientras sacaba a su cachorro, 3PTK11. Crow, de sus vendajes. Shino no respondió, pero los bichos alrededor emitieron sonidos que se extendieron por la arena. No hablar, ¿eh? Me gusta, eso significa que ambos podemos concentrarnos en la pelea. Kankuro dijo mientras lanzaba a Crow hacia Shino. De la muñeca de Crow salió cuchillos curvos, y Kankuro los apuntó a la cabeza de Shino. Antes de que pudieran golpear a Shino, agarró los brazos de los títeres y los sostuvo. Vamos. Fue todo lo que dijo Shino, y todo lo que necesitaba decir. Sus insectos invadieron todo el cuerpo de Crow y luego llegaron a los hilos de chakra que estaban unidos a las yemas de los dedos de Kankuro. Cuando llegaron a las manos de Kankuro, todos los insectos estaban en el hilo de chakra que controlaba a Crow. Kankuro estaba demasiado ocupado tratando de quitarle los errores para darse cuenta. Ríndete.
No tienes control sobre tu marioneta, y como esa es tu arma principal, estás a mi merced. Dijo Shino. Kankuro vio cómo los insectos masticaban sus hilos de chakra y finalmente cortaban su conexión con Crow, haciendo que la marioneta cayera al suelo. Me rindo. Dijo un Kankuro muy enojado, odiando que perdiera y tan rápido también. No te sientas mal, porque yo fui el peor rival para ti. Dijo Shino mientras volvía a la caja de la competencia. Ganador, Shino Aburama. Dijo Genma. Menma Uzumaki Namikaze y Neji Ryuga bajarán a la arena. Menma estaba a punto de bajar las escaleras, pero recibió un abrazo detrás de él. Buena suerte, hermano. Recuerda, estás haciendo esto por ti mismo, no para Hinata. Concéntrate solo en el partido. Dijo Mito. Mito. ¿Estás bien de tu partido con Sasuke? Preguntó Menma. Sí, no tengo buena salud, pero el equipo médico realmente sabía lo que estaban haciendo, así que mañana estaré mejor. Ella dijo. Pero estoy aquí para asegurarme de que no te distraigas durante tu pelea. Dijo Mito. No te preocupes, estaré bien, solo asegúrate de que eres bueno antes de que quieras vigilarme. Dijo Menma con una sonrisa. Los dos se rieron y luego Menma se dirigió hacia la escalera. Naruto estaba mirando la escena con una mirada en blanco. Volvió la cabeza hacia el campo con pensamientos malvados en mente. Mejor no pierdas esta batalla, hermano, porque si lo hago, ¿cuándo podría matarte? Pensó Naruto con una sonrisa en su rostro, sus colas balanceándose peligrosamente ante la idea de aplastar a Menma entre ellos. Menma y Neji estaban ahora en el medio de la arena, mirándose con la mirada tan fuerte como siempre. El destino ha decidido que gane y tú pierdas. ¿Por qué peleas? Escuché lo que pasó entre tú y Hinata, incluso ella no cree que ganes contra mí, así que ¿por qué seguir demostrando que puedes? Dijo Neji con una sonrisa cruelmente arrogante. Menma solo fulminó con la mirada al arrogante Hyuga. No iba a ser derribado con palabras simples. Incluso si no lo hizo, no te perderé porque hice un juramento de ganar, incluso si ella no lo cree. Nadie detendrá mi viaje a la cima de este torneo. Gritó Menma. Mientras los dos intercambiaban palabras, la propia Hinata, junto con Kiba y Kurenai, estaban viendo el partido juntos. Así que todavía está enojado contigo. Dijo Kurenai. Sí, no me ha hablado desde lo que pasó en el hospital. Me siento tan mal. Dijo una muy triste Hinata. Bueno, deberías. Dijo Kiba con una mirada enojada en su rostro. Menma se preocupaba por ti y cuando dices algo así, por supuesto que se enojaría. Eres una buena chica, Hinata, pero hacer algo así es algo por lo que tendrás que pagar, sin importar quién seas. Dijo Kiba, su perro Akamaru ladrando de acuerdo. Lo sé, todavía voy a animar a Menma-kun. Debo poner la misma fe en él que él. Dijo Hinata, haciendo que Kurenai le sonriera. De vuelta en la arena, Genma estaba a punto de anunciar el comienzo del partido. ¿Están ustedes dos listos? Preguntó Genma, recibiendo un asentimiento de los dos ninjas. Genma luego miró hacia la multitud. Ronda 1, batalla 6, Menma Uzumaki Namikaze contra Neji Ryuga ahora, comienza. Gritó y saltó hacia atrás de los luchadores. Desde el principio, Menma hizo que algunos Kage Bunshins corrieran hacia Neji para probar su Taijutsu. Los primeros dos clones corrieron con el puño en alto, pero Neji esquivó los dos ataques de manera experta y agarró a los dos clones por sus brazos extendidos y los atravesó hacia los otros clones, disipando a cuatro de ellos. El humo de los clones destruidos hizo que los otros cinco clones ya no pudieran ver a Neji, pero luego Neji saltó el humo, sorprendió a los clones y los atacó con golpes rápidos al estómago, haciéndolos disipar también. Neji luego miró hacia Menma. Tendrás que hacer lo mejor que simples clones para siquiera tocarme. Dijo Neji con una sonrisa. Sí, bueno, ¿qué tal esto entonces? Raitón. Falsa oscuridad. Gritó Menma y envió un gran rayo hacia Neji. Neji solo sonrió ante el ataque que se estaba acercando rápidamente a él y usó su mejor técnica defensiva. 8 trigramas. Rotación de la palma. Dijo y una cúpula de chakra lo cubrió mientras giraba por dentro, bloqueando efectivamente la técnica de Menma. ¿Qué es eso? Dijo Menma. Mi rotación celestial puede bloquear todos los ataques con la cantidad correcta de chakra. No me tocarás durante toda esta pelea. Dijo Neji con una sonrisa. Veré sobre eso. Dijo Menma y envió a Kunai hacia Neji. Neji, reconociendo el Kunai de forma extraña, usó su rotación para bloquearlos a todos nuevamente. Sé cómo funciona el Araisin. El Kunai de tres puntas debe estar cerca de mí para que puedas teletransportarte cerca de mí, pero si el Kunai está lejos de mí, solo podrás teletransportar lugares que estén a una distancia segura de yo. Tu técnica es inútil contra mí. Dijo Neji. Aún no.
dijo Menma mientras corría hacia Neji con su kunai en la mano. Menma hizo un intento de tala con sus dos kunai, pero Neji los esquivó y atacó algunos de los puntos de chakra de Menma. Fue por la patada, pero Neji lo agarró de la pierna y, con un rápido golpe en los músculos de la cabina, Menma gritó de dolor. Neji casi lo golpea de nuevo, solo para que Menma desaparezca en un destello amarillo hacia uno de sus kunai atrapado en el suelo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? No puedes ganar ofensivamente y yo también tengo la mejor defensa entre nosotros dos. ¿Cómo puedes ganar? Deberías dejarlo aquí, no tiene sentido continuar este partido, ríndete. Dijo Neji. No hay forma de que renuncie ahora, tengo cosas que hacer y personas que enfrentar en este partido. Si puedes detenerme, entonces no tengo sentido soñar con convertirme en Hokage. Ganaré y probaré a ti que puedo cambiar el clan Hyuga. Dijo un confiado Menma, pero hizo una mueca de dolor cuando se puso de pie. Bueno, hasta ahora no estás demostrando que puedas vencerme. Dijo Neji, cállate. Puedo vencerte, además no sé tu debilidad. Dijo Menma con una sonrisa, haciendo que Neji frunciera el ceño. ¿Y qué? No puedes hacer nada al respecto. Tengo mi punto débil perfectamente cubierto con mi defensa. Dijo Neji. Desde que he estado con Hinata, estudié mi conocimiento de Hyuga para ver cómo piensan y trabajan todos. El punto ciego es un cierto punto en la parte posterior de su cabeza, y todo lo que tengo que hacer es llegar a ese punto. Difícil hacer un golpe ganador. Dijo Menma con una sonrisa que casi hizo que Neji se preocupara. Menma luego sacó un poco de kunai y comenzó a tirarlos a todos en las paredes del estadio, confundiendo a Neji en la acción. Menma luego hizo algunos clones y colocó algunos alrededor de Neji, los otros alrededor del kunai que se plantaron en las paredes. ¿Qué estás planeando? Dijo Neji, ganador. Dijo Menma, entonces todos los clones en el suelo arrojaron kunai a Neji, haciéndolo ir en su defensa. Rotación de la palma. Gritó Neji, bloqueando a todos los kunai que fueron arrojados hacia él. Cuando comenzó a reducir la velocidad, Menma vio su oportunidad. Ahora. Le gritó a los clones en la pared, y todos arrojaron kunai a Neji ahora que su defensa había desaparecido. Maldición, eso era lo que estaba planeando todo el tiempo. Dijo Neji mientras comenzaba a esquivar el kunai que le arrojaron. Había muchos y recibió un par de cortes en las piernas y los brazos, y un kunai se alojó en su espalda. Eso fue para cerrar. Susurró Neji mientras sacaba el kunai de su espalda y casi gritaba por el dolor que sentía mientras sacaba el kunai. Entonces notó el kunai y vio un sello en él. ¡Oh, mierda! Dijo y Menma apareció frente a Neji. Golpeó a Neji con dos poderosos golpes en la cara y lo pateó en el estómago, y saltó antes de que Neji pudiera hacer algo. ¿Esa es tu estrategia? Golpea y corre. Dijo Neji mientras tosía un poco de sangre. Sí, y parece estar funcionando realmente bien. Dijo Menma. Menma hizo el proceso nuevamente, y casi obtuvo los mismos resultados. Neji esquivó a kunai, los clones en la pared le arrojaron, y cuando apareció Menma, estaba listo. Estás dentro de mi campo de adivinación. Dijo Neji cuando se puso en su posición de puño suave. Menma, no listo para la velocidad a la que Neji fue golpeado con todo lo que Neji le lanzó. 2 palmas. 4 palmas. 8 palmas. 16 palmas. 32 palmas. Gritó Neji. Menma levantó la vista hacia las posturas, para ver a su padre mirando a su hijo con cara de preocupación. Maldición. Susurró Menma. 64 palmas. Gritó Neji cuando golpeó a Menma con un aluvión de golpes de palma en el cuerpo de Menma, haciéndolo volar de regreso de la fuerza del ataque y golpear el suelo con fuerza. ¿Ves la diferencia en fuerza ahora? No ganarás, no cambiarás el clan Hyuga, y definitivamente no te convertirás en Hokage. Dijo Neji, mirando la forma derribada de Menma. Menma-kun, por favor, quédate bien. Dijo Hinata desde las gradas. Naruto, Sasuke y Sakura miraron a Menma en el cráter en el suelo sin cuidado. Parece que estabas demasiado débil para ganar después de todo, hermano. Dijo Naruto mientras cerraba los ojos decepcionado. No harás nada de lo que dijiste que harías en tu vida, sin importar si eres el hijo del Hokage. Solo serás conocido como un fracaso. Dijo Neji cuando se apartó del cuerpo de Menma. No, no lo haré. Dijo Menma cuando se levantó, sorprendiendo a todos en la arena. ¿Cómo sigues de pie? Incluso deberías poder mover un músculo. Dijo un muy enojado Neji. Soy una persona muy terca, por eso. Dijo Menma. No importa, no podrás invocar ninguno de tus chakras, así que aún perderás. Dijo Neji. Maldita sea, tiene razón. No puedo sentir nada de mi chakra en absoluto.
Supongo que tendré que recurrir a su chakra, pensó Menma mientras comenzaba a invocar el chakra del Kyubi. No funcionará, simplemente fracasarás en eso, como lo harás en todo lo demás. Eso es lo que hacen los fracasos. Gritó Neji. Cállate. Dijo Menma. No quiero escuchar tu boca nunca más. Llamarme un fracaso, pero aún estoy de pie. No dejaré que nadie diga esas cosas sobre mí. Si lo hacen, probaré que se equivocan 10 veces. Gritó Menma mientras el chakra rojo lo rodeaba. ¿Qué es este chakra? Es este el chakra del Kyubi que está sellado dentro de él. Es tan denso, tan fuerte, pensó Neji mientras observaba cómo el chakra tomaba forma de zorro. Los ojos de Menma eran rojo carmesí, sus marcas de bigote más definidas, sus uñas afiladas y sus dientes eran como colmillos. Voy a ganar, créelo. Dijo Menma mientras corría hacia Neji. Neji se cubrió con su propio chakra y se apresuró a encontrarse con Menma en su choque final. Ambos se apresuraron el uno hacia el otro y sus chakras chocaron entre sí hasta que la fuerza los hizo volar a ambos en cráteres separados. Todos en el estadio estaban de pie en suspenso para ver quién iba a ganar la pelea. Lentamente, Neji salió de su cráter con marcas en todo el cuerpo, sangrando mucho pero aún funciona. Se acercó a Menma para verlo acurrucado en su cráter, con humo saliendo de su cuerpo. TCH, te dije que fracasarías. No lograste vencerme y tampoco lograste recuperar a tu hermano. Una vez un fracaso, siempre un fracaso. Protector, llama al partido, él no. Menma vino del suelo debajo de Neji y le cortó la mierda a Neji, haciéndole vomitar sangre y volar de regreso al suelo. Te tengo, estúpida fe predicando un pedazo de mierda. Dijo Menma mientras caminaba hacia Neji. ¿Cómo estás parado? Preguntó Neji. Te lo dije, soy demasiado terco hasta la pérdida para ti. Dijo Menma mientras miraba a Neji. Pero, Neji miró el cráter de Menma y el cuerpo que estaba en él. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando vio que el cuerpo se disipaba, demostrando que era un clon. Je, no puedo creer que me haya enamorado de eso. Dijo Neji mientras miraba a Menma. Bueno, incluso un Hyuga con vista casi perfecta todavía puede sorprenderse. Dijo Menma con una sonrisa. Sí, supongo que sí, dijo Neji. Entonces, ¿qué tienes que decir ahora? Sé que no puedes moverte, por lo que parecería que te perdiste en mis ojos. Pero pensé que el destino me haría perder. Dijo Menma con una mirada fulminante a Neji. Neji solo giró la cabeza, sin tener nada que decir. Sé mucho sobre ti, y Mata me contó sobre tu pasado, pero no lo diré en voz alta porque no es asunto de todos en primer lugar. Sé que eres orgullosa, pero a veces eso no es lo mejor. Tienes que confiar en las personas cercanas a ti para lograr tus objetivos, algo de lo que tuve que darme cuenta. Dijiste que era un fracaso, lo cual es cierto. Dijo Menma, para sorpresa de Neji. Fallé en proteger a Hinata de ti, fallé en mí pensando que podría vencerte con una mano atada a mi espalda, todavía soy un fracaso en mi propio clan de Jutsu, ya que apenas puedo hacer una sola cadena de chakra. Dijo Menma. Luego miró a Naruto con una sonrisa triste. No puedo ser un buen hermano menor para mi hermano mayor. Dijo lo que hizo que Neji abriera más los ojos. Pero solo porque sea malo en algo no significa que sea un fracaso, sin embargo. Soy un gran ninja, puedo defenderme para llegar tan lejos en los exámenes Chunin, lo suficientemente fuerte como para vencerlo en una muerte partido. Dijo que lo que le valió la mirada de Neji. Por otro lado, no tienes que ser como yo. Eres un prodigio en el jutsu de tu clan, eras novato del año de tu clase, eres uno de los genin más fuertes de Konoha. Él dijo, podría ser un fracaso en algunas cosas, pero tú no lo eres. Así que deja de derramar la fe esto y la fe aquello porque la fe no debe haber estado de tu lado porque te golpeé. Así que acepté el hecho de que yo algún día seré Hokage y seré yo quien cambie el clan Hyuga, créelo. Dijo y envió su mano derecha a Neji. Neji solo miró la mano, antes de sacudirla y asentir con la cabeza hacia Menma. Genma solo miró a la vista con una sonrisa y anunció el ganador. Ganador, Menma Uzumaki Namikaze. Dijo que recibió una gran ovación de la multitud. Gané. Menma Uzumaki Namikaze está avanzando en el torneo. Dijo con una sonrisa mientras bailaba en la arena. Hinata solo lo miró con una sonrisa, riendo al ver a Menma. Buen trabajo, Menma-kun. Me demostraste que estaba equivocado. Ella dijo con una sonrisa. La arena. Naruto, Sasuke, Temari, Sakura, Shino, Menma y Dosu estaban parados en una sola fila frente al Hokage. Buen trabajo para todos ustedes, las batallas que tuvieron hoy fueron increíbles. Continuarán las finales mañana y lucharán contra su próximo oponente. Pasarán la noche en el hospital para recuperarse y ser sanados por nuestros mejores ninjas médicos, asegurándose de que 100% mañana para el torneo.
Ahora déjenme decir los partidos. Dijo Minato mientras todos miraban al ver quién estaría en contra de quién. Para la segunda ronda de las finales del examen Chunin, los partidos estarán en este orden. Primer partido, Naruto Uzumaki Namikaze vs Sasuke Uchiha. 2-2 partido, Temari de la Arena vs Sakura Haruno. Tercer partido, Shino Aburama vs Menma Uzumaki Namikaze. Tosusan. Dijo Minato, atrapando a la momia como un sonido ninja. Se emparejarán contra quien gane alguna vez en el tercer partido, ¿de acuerdo? Dijo Minato, y con un movimiento de cabeza, Minato continuó. Todos ustedes merecen un descanso muy necesario, así que por favor vayan al hospital para pasar sus horas hasta los partidos de mañana. Gritó Minato mientras todos en el estadio vitoreaban. Todos comenzaron a abandonar el estadio, Sakura, Sasuke y Naruto dejaron el mismo túnel para abandonar el estadio, pero antes de que pudieran, escucharon una voz. Naruto. Dijo Kushina mientras corría hacia Naruto. ¿Qué deseas? Dijo Naruto mientras se volvía hacia ella. Por favor, reconsidere su decisión sobre su familia. Cambiaremos nuestras formas y lo aceptaremos. Por favor. No quiero ver a uno de mis hijos morir a manos de otro. Ella le gritó. No me importa, adiós. Dijo mientras salía hacia la salida con Sakura y Sasuke detrás de él. Por favor, perdónanos, por favor. Ella gritó. Minato, Mito y Menma se acercaron a Kushina también con la misma determinación que Kushina. Naruto solo giró la cabeza y miró a la familia. No perdono, no tengo piedad. Dijo y miró hacia Menma. Si te veo en la final, morirás por mis manos, así que prepárate, porque estos son tus últimos días. Dijo que desapareció en un destello rojo. Sasuke y Sakura se sorprendieron por lo que Naruto le dijo a su familia. ¿Qué pasó? Fue todo lo que dijo Sakura y la familia les dijo a los dos lo que dijo Naruto. Bosque de Konoha. Naruto cavó un hoyo para que él durmiera. No iba a volver a la finca Uzunamikaze, no queriendo escuchar las disputas que le darían sobre perdonarlos. Naruto rápidamente hizo una guarida lo suficientemente grande como para que él y sus colas encajaran, y se fue a dormir y a su paisaje mental. Mindscape. Naruto entró en la mansión de él y Kurama y subió las escaleras hasta el dormitorio principal. Cuando abrió la puerta vio a Kurama en la cama esperándolo. Hola, Naruto-kun. Dijo mientras se levantaba y lo abrazaba, lo que él le devolvió. Kurama estaba feliz de que finalmente tuviera a Naruto como suyo. Ella lo amaba y finalmente él también la amaba, incluso si tenía que torturarlo y lavarle el cerebro para hacerlo. Vamos a la cama, Naruto, sé que estás cansado de todo lo que ha sucedido hoy. Dijo y recibió un asentimiento de él y los dos se metieron en la cama. Naruto se acurrucó contra Kurama, sus colas se envolvieron entre sí, y los dos simplemente disfrutaron de estar cerca el uno del otro. ¿Qué tal tu día? Preguntó Naruto a Kurama. Fui maravilloso, gracias por preguntar. Me encantó verte golpear a Jinchuriki de Shukaku hasta el suelo. Toda esa sangre que estaba sobre ti, qué excitación. Ella dijo y acercó su rostro al suyo y le dio un beso rápido. Gracias, sabía que te gustaría. Dijo con una sonrisa mientras la miraba a los ojos, viendo los suyos en el reflejo de sus ojos. ¿En serio? Me conoces demasiado. Dijo con una sonrisa mientras también miraba a los ojos rojos de Naruto, viendo su propio reflejo también. Los dos simplemente se quedaron así por un tiempo, abrazados, disfrutando del calor que uno le daba al otro. Después de un rato, Kurama habló. Oye, te conseguí algo. Ella dijo. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto y observó cómo ella se movía hacia el final de la cama y agarraba algo. Cuando ella se lo mostró, él sonrió cuando vio un cuenco lleno de rodajas de naranja ya peladas. Sé que no has comido algo en mucho tiempo, y es tu comida favorita después de todo. Así que decido darte un poco. Ella dijo con un sonrojo. Gracias. Dijo y trató de alcanzar uno, pero ella retiró el tazón, confundiéndolo. Dijo mientras movía su dedo índice de lado a lado como un niño pequeño que vio a alguien hacer algo malo e iba a decir algo. Te los voy a dar de comer. Has hecho suficiente trabajo hoy. Dijo que agarró una rodaja de naranja y se la llevó a la boca de Naruto. Lo mordió y casi gimió por el sabor. Simplemente amaba esas naranjas. No veo cómo te gustan estas cosas. Los zorros solo comen carne, no fruta. Dijo Kurama mientras le daba otra rebanada. Sabes que siempre me ha encantado el naranja, incluso cuando era humano. Dijo mientras masticaba la rebanada. Sin embargo, odio el color naranja. Dijo con una sonrisa. Sí, yo también. El naranja es un color tan feo. El rojo es el mejor. Dijo Kurama.
Los dos se sentaron allí por un rato otra vez, Kurama le dio a Naruto sus naranjas y Naruto estaba devorando las rodajas con una sonrisa. Cuando Kurama le dio de comer a otro, lo mordió y parte del jugo llegó a la cara de Kurama. Lo miró y luego la lamió de su mejilla, haciéndola sonrojar de un rojo furioso. Dijeron Kurama y ella se alejó de Naruto mientras trataba de calmar el sonrojo en sus mejillas. Naruto solo la miró. Jajajajaja. Se echó a reír. Kurama solo lo miró y luego comenzó a reírse con él. Los dos se rieron un poco más antes de acurrucarse uno contra el otro, sonrisas en sus caras. Te voy a dar un regalo, pero tendrás que esperar unos días. Dijo Naruto mientras la miraba a los ojos. ¿Valdrá la pena la espera? Ella dijo y frotó su rostro contra el de él. Sí. Sabes que podría leer tu mente para ver lo que has planeado, pero no lo haré. No quiero arruinar la sorpresa. Ella dijo. Deberíamos dormir. Dijo Naruto. Sí, mañana es un día largo. Buenas noches, Naruto-kun. Dijo Kurama. Buenas noches, Kurama-chan. Dijo de vuelta. Te amo. Él solo la miró y sonrió. También te amo. Él dijo.